¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Rincón del Buya, cuando son las 21.38. Estamos en vivo y en directo para llevar a ustedes un nuevo capítulo, a un nuevo lunes, en el que estamos en vivo para el hincha de la Universidad de Chile, para comentar todas las noticias, todo lo que se está viviendo en esta jornada. Porque eh, hay noticias para la Universidad de Chile, mucho rumor, eh, mucha cosa que se está comentando sobre los refuerzos. Pero en lo concreto es que ya tenemos técnico, muchachos, ya tenemos técnico. Se trata del señor. Santiago Escobar, el colombiano que viene de la Universidad Católica de Ecuador, arribará a la Universidad de Chile para ser el técnico de este 2022. ¿Ah? Un, una noticia que se esperaba, un nombre que, que ya se daba por confirmado por todas partes, eh, propuesto por eh, Luis Rollero, eh, confirmado por, por el directorio en su plenitud. Así que arriba, el romántico viajero, vamos a estar hablando de Santiago Escobar y por supuesto también vamos a tener en esta jornada, muchachos. Eh, un espacio para hablar del futsal, que no siempre eh, tiene el espacio que, que amerita. Bueno, hoy día vamos a tenerlo acá, vamos a estar hablando con Eduardo Araya, el guayo, ex capitán, referente de este equipo, histórico, más de 100 partidos vistiendo la camiseta azul. Y que bueno, levantaron una nueva Copa y ya van a estar, eh, ya están clasificados para la Copa Libertadores de futsal. Misma situación que vive el fútbol femenino, la Universidad de Chile ya lo sabemos, salió campeón hace una semana y bueno, eh, las Leonas ya están clasificadas para la Copa Libertadores. Que se disputará en Ecuador también este 2022. Así que se nos viene una jornada donde vamos a estar hablando de muchas cosas y, por supuesto, conversando junto a ustedes. Los comienzo a saludar. Parto por Simón Castro, que renueva su membresía y dice: Seguimos apoyando, aguante la U. Muchas gracias para él. Saludo a José Alejandro, Joaquín 137, Cris Anthony, Fabián Mancilla, Maxi Torres, Maquelele, Paul Loco, Stitch, eh, Rodrigo Flores, eh, Locker, El Rider, Nano Marín. Eh, ¿Qué más por acá? Diego Bellis, en Letra China y a todos los amigos que ya están en vivo a esta hora junto a Rincón del Bulla donde vamos a estar conversando, insisto, en breve instante con más compañeros que ya se iba, irán uniendo a este programa. Pero lo concreto es que vamos a comenzar hablando de Santiago Cobar. Un técnico que la verdad a muchos les puede gustar, a muchos no. Es un nombre que si bien es cierto no tiene mayor cartel en, en nuestro país. Eh, sí, tiene bastante recorrido al menos en, en el fútbol en Colombia, en Ecuador, por nombrar algunos equipos. Eh, parte de su carrera, va, vamos a hacer la cronología, parte de su carrera en Deportivo Río Negro en Colombia en el año 98. Después, Estudiantes de Mérida en Venezuela, ahí está dos años. Atlético Nacional también dos años en Colombia. Deportivo Pasto en Colombia. Once Calde en Colombia. Junior en Colombia. Independiente de Medellín en Colombia. Ahí se pega un salto a Bolivia, está en el Bolívar, uno de los equipos más populares de ese país. Vuelve a Colombia para estar en el Atlético Nacional. Vuelve al Once Caldas y también en la Equidad. De ahí salta a Venezuela, al Deportivo Táchira. Y aquí dirá, digamos que tiene su periodo de mayor, eh, donde se prolonga por mucho tiempo. Que es en la Universidad Católica de Ecuador, donde estaba por cuatro años, entre el 2017 y el 2021. Y bueno, ahora salta a nuestra Universidad de Chile, muchachos, donde esperamos le vaya bien. Le espera, esperamos que le vaya muy muy bien eh, Ya lo decíamos también eh, Tiene cuatro títulos a su haber eh, 2001 con estudiantes de Mérida En Venezuela, también en Colombia Con Nacional Con Atlético Nacional eh, En Bolívar gana una copa Y también, bueno, el 2011 en Colombia Con Atlético Nacional Vuelve a salir campeón Y desde ahí no conoce más eh, De levantar títulos No no tiene mayor eh, repercusión su trabajo, lamentablemente. Pero, pero lo cierto es que es que hoy arriba la U y que, y que tenemos que darle el voto de confianza. Eh, o al menos desde esa perspectiva lo veo yo. Es un técnico que la verdad no. que insisto. O sea, eh, por, por lo que uno espera de un técnico para la Universidad de Chile, uno diría, bueno, tiene que ser un técnico con pergaminos, con títulos y un sinfín de cosas. Eh, experiencia tiene. Ahora, claro, lo hace en otra parte del continente, en la zona más eh, más alejada de esta América del Sur, Colombia, Venezuela, Ecuador. Y hoy día, bueno, llega Chile de la mano de Luis Royero, un hombre que ya conoce y que vamos a vamos a estar desmenuzando y no lo voy a estar haciendo solo. Lo hago con el señor Nicolás Quiero. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Un gusto saludarte estar aquí contigo. Hardos días sin conversar de esta Universidad de Chile que tiene hartas novedades y que partimos por la de Santiago Escobar, por supuesto. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien con el audio? Lo escuchamos bien. Perfecto. ¿Cómo están, primero que todo? Gusto saludar a toda la querida gente de, de Rincón del Bulla. Para mí es un placer volver a saludarlos una vez más. Y eh, lo estaba escuchando. Lo estaba escuchando con esa barba frondosa que anda trayendo hoy día, tío Felipe. Eh, lo, lo escuché hablar de, del señor Escobar. Y le tengo varios datitos del señor Escobar. Pero antes de eso, antes de contarle todos los datos que le traigo al señor Escobar, es que <laughs> Santiago Escobar hoy día estaba, hasta ayer, o, o hasta, hasta el domingo, sábado creo que fue el partido, estaba dirigiendo la liga que más proyección tiene en Sudamérica, que es la liga ecuatoriana. Una liga que se ha sustentado muy muy parecido a lo que es la liga argentina, con harto jugador juvenil y algunas incorporaciones... Eh, de referente y de, de jugadores que, que dejaron huella en los equipos. Así pasó en algún momento, por ejemplo, con Liga, cuando volvió Méndez, cuando volvió Valencia, cuando volvió el Team Delgado. Y, y en algún momento está pasando hoy día con Barcelona de Guayaquil, que llegó a la semifinal de la Copa Libertadores, perdiendo con, con, con Flamengo. Es una liga que hoy día está en crecimiento, en constante desarrollo. Y que creo que lo de Ecuador hoy día está en el top 3 de Sudamérica. Para mí es Brasil, Argentina y Ecuador. Está sobre la Liga Chilena, sobre la Liga Colombiana, sobre la Liga Venezolana, y así sustantivamente hasta ser superior a la Liga Chilena. Y eso te lo demuestran los logros históricos que ha tenido el fútbol ecuatoriano en los últimos 10 años. Consiguió una Copa Libertadores con, con Liga de Quito, una Copa Sudamericana la Liga de Quito, una, una Copa Sudamericana con Independiente del Valle, semifinales de Copa Libertadores. Final de Copa Sudamericana, no lo vamos a ver nosotros los hinchas de la U contra, contra la Liga. Y, y el fútbol ecuatoriano ha venido creciendo más allá de, de la mano futbolística, eh, de un trabajo serio en divisiones inferiores. Perdón, perdón se si me alargó un poquito, pero quería partir con ese ápice. Quería partir con ese ápice y con ese análisis de lo que es hoy día Ecuador. Una potencia donde fueron sus campeones sub-20 el año 2019, donde perdieron con Ucrania en, en penales eh, con jugadores como Gonzalo Plata, como bueno, lo, lo vivimos y estuvimos juntos viendo ese partido de la selección contra, contra Ecuador donde hay muchos jugadores sub-20 que hoy día está, está rendiendo, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata está Piero el compañero de, de Charles en el Bayern Leverkusen así que me parece muy bien que se esté mirando a ese mercado en los técnicos y también en los posibles refuerzos y no es que haya partido ahora, partió esto cuando empezaron a mirar a Luis rogerio eh, para hacerse cargo de la gerencia técnica. Así que una liga emergente, una liga que está creciendo a pasos agigantados, con infraestructura más allá de la final paupérrima, que se jugó entre la Liga y, y eh, entre la liga y el Independiente del Valle. Una cancha que estaba paupérrima, que estaba asquerosa, pero que, que el fútbol ecuatoriano hoy día crece y crece a pasos agigantados. Vale, Nico. Eh, yo también concuerdo, ¿eh? Eh, Concuerdo en que la Liga Ecuatoriana crece y crece y, y para mí, al menos en los números y en los que se refleja a nivel continental, eh, claramente está superando la Liga Chilena. Yo no, no entro en esa discusión. Ahora, me nace la duda eh, cuando, y aquí, yo insisto, mi voto de confianza está. Yo voy a confiar en, en Luis Rollero, voy a confiar en, en el señor Santiago Escobar. Ahora, de repente uno dice, permítanme dudar. ¿Por qué? Porque cuando te dicen, bueno, Luis Reyano encabezó un gran proyecto, eh, es cierto, él, él encabeza un proyecto que, que saca del desconocimiento de Independiente del Valle y lo ubica en un, en un, en un sitio de privilegio, también, digámoslo, con una Copa Sudamericana, que es no menor, pero recién ahora Independiente del Valle viene a levantar su primer título. Lo, Eso es lo yo. primero. Y lo segundo, el señor Santiago Cuar, si bien es cierto, dirige en la Liga Ecuatoriana, eh, no es menos cierto que que durante los cuatro años que estuvo en, en la Universidad Católica de, de Ecuador, eh, no ganó nada. Nada en el sentido de, 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 perdón, de, a... de levantar alguna copa, algún trofeo. Entonces ahí es donde a mí me nace la duda, porque cuántas veces eh, caímos en el debate de qué tiene que hacer la U. Pero no tiene que haber experimentado, que haya ganado cosas, que haya conseguido sí. cosas importantes. Entonces ahí me entra ese debate y que me, me conflictúa a mí mismo. Si bien es cierto, participó... En Copa Sudamericana, en este 2021 estuvo en una Copa Libertadores, es cierto, pero más allá de eso, eh, es un técnico que en el último tiempo no ha conseguido cosas, su último título fue hace 10 años, entonces ahí uno también ¿Sí? entra a conflictuar un poco, creo yo. ¿Sabes lo que pasa, Felipe? es que la Universidad Católica de, de Ecuador es un equipo ascensor. Es como por ejemplo, si, si fuera Santiago Morning para el similar a un Ranger de Talca que hasta la llegada de Escobar era un equipo que fluctuaba entre la primera y la segunda edición del fútbol ecuatoriano. el momento que lo toma eh, Escobar, el equipo cambia. Y cambia Merced a un buen fútbol, a un, a un fútbol que, que crecía a paso agigantado, jugando de manera vertical y frontal. Clasificaba a la Copa Sudamericana, tal como tú lo decías, eliminó, eliminó a Colo Colo acá en el Monumental, en penales donde Galíndez fue la gran figura. Fue capaz de clasificar una Copa a Libertadores cuando nunca lo había hecho la Católica. Y hoy día, Universidad Católica es uno de los animadores del torneo. No te estoy diciendo que está a la altura de Liga, a la altura de Independiente del Valle, pero sí es superior a AUCAS, es superior a Olmedo, es superior al Deportivo Cuenca, a El Nacional, es superior a varios conjuntos que hoy día no están en la palestra del fútbol ecuatoriano. O sea, hoy día el grande es Liga, Barcelona, Independiente del Valle, la Católica. O sea, hablar de grandes. Diría a lo mejor los que animan el torneo. Hablar de grandes. No, vale, vale. Son los que. Son tres. Bueno. Son tres. La Liga Barcelona y Yemelec. Con mucho respeto, pero sigue siendo para mí la Liga Ecuatoriana. O sea, para mí tampoco es algo a lo que. Es lo que me voy a estar fijando hoy. A eso me refiero. Pero la Liga Pro La Liga Pro hoy día es un. Es un torneo atractivo de ver. No, pero para los Ecuatorianos. Disculpa, pero para el ecuatoriano no, no, es, es menospreciada, ¿sabéis por qué es menospreciada la Liga Ecuatoriana? Porque no tiene acceso libre acá en televisión abierta. Pero, sí, pa, pa, ¿Pero es un disculpa, fútbol. Eh, disculpa, hablando del chileno, el chileno futbolizado, el chileno futbolizado, ve el fútbol chileno no. el de Sudamérica, ve el argentino, el argentino y, y, el, con Brasi el, Brasil? y el brasilero. Y, y, ve el, y ve el nacional Peñarol y, y ahí se acabó. Y, y por ahí por ahí la final de la Liga Peruana, bueno, se está entretenida. No, y te estoy, y te estoy ¿No? siendo muy generoso, creo. ¿De verdad? Sí. Puta. Usted está más enfermo. Usted le gusta ver los partidos cornetas Pero, pero sí, a, es que puta, a lo que apunta. Yo más de alguna vez, ¿sí? uh -huh. yo más de alguna vez he pescado el control y he visto en gol Tv algún partido de la ecuatoriana. No, no, sí, también no, no, tengo, en tengo acá el, En Ecuador tienen un CDF. Tengo el CDF poder pero tú dis que alguna vez puse ese canal con respeto. Pero... No yo he visto nunca. No, jamás, por pues, mi día. En mi vida, entonces también yo ahí no sé si es problema mío o generalizado este tema, pero claro, eh, eh, hasta hace un par de meses no mirábamos ni por si acaso a Ecuador, llega Luis Rollero y bueno, empezamos a averiguar un poquito qué se, de qué se trataba este fenómeno de Luis Rollero. Eh, El Chris Anthony dice que su abuelo jugó en la católica de Ecuador. Mira, mira. Me la saludo para, para <laughs> él. Eh, pero a, a lo que voy es que si llega Luis Rollero probablemente nunca hubiésemos mirado a Ecuador. Claro, eh, uno dice, bueno, hay que empezar a mirar un poco pero pero se hace no sé discutible todo esto siendo que bueno si bien es cierto lo dijimos acá eh, una liga que hoy en día es mejor que la chilena me sigue pareciendo que es una liga eh, de segundo orden en, en sudamérica eh, sigue siendo las me... uh, y pese a que argentina no no es, no, es, no, es, no es la gran competitividad sigue siendo la liga argentina Brasil ya está en, en otra escala claro, eh, los cítaros europeos, claro, y ahí, bueno, ahí, ahí empieza empieza Ecuador a, a asomar. Chile muy por debajo, eh, haciendo mejor Uruguay. Uruguay es muy mala la liga de Uruguay. Juegan dos equipos, como dice Pablo Carrosa po. Juega todo el año Peñarol con Nacional. Sí, pues, puta, mira, la liga boliviana. Eh, bueno, para que, para que vamos a entrar en detalle, el fútbol colombiano siento que ha perdido fuelle en los últimos años porque de repente era entretenido, por ejemplo, ver al Independiente de Santa Fe, a Millonarios, a Nacional, a Cali, a la América, y eran animadores constantes, y hoy día yo creo que, que Tolima, con todo el respeto que merece el deporte Tolima, es un campeón con neta, ¿cachai? En Perú, ya bueno, con un Sporting Cristal Alianza, en la final, universitario, para ver el morbo de que se agarran a combo, ¿cachai? En Paraguay es lo mismo. San Paraguay la si quiere ganar, juguemos al alto, pues, bueno. ¿cachai? Y la Liga Venezolana, yo no la, debo ser sincero que es la liga que no veo. Eh, ahora, ¿cuál es la ventaja de que se haya abierto este espectro de jugadores y de visualización? Es que encontremos jugadores que proporcionalmente tengan otro cáliz. Son jugadores que, por ejemplo, hoy día están formados de una manera distinta que tienen un complejo vitamínico distinto y un una estructura ósea distinta ya, pero, que pero, me vaya estamos yendo muy... No, 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 pero espérame lo que pasa es que el jugador ecuatoriano hoy día porque es veloz, tiene poca contextura grasa, es alimentado generalmente con fruta y verdura ¿qué pasa con el futbolista chileno? tiene su poncherita es alimentado con Coca-Cola y pan con mantequilla salud y se empiezan a alimentar a <laughs> su salud y se empiezan a alimentar bien cuando ya son profesionales. Pero el futbolista ecuatoriano tiene otra base alimentaria que el chileno no tiene. Y por eso me gusta que se mire ese aspecto. Sí, yo no sé yo lo entiendo. Ahora, ya meternos en, ese, en, ese, en el aspecto alimentario cuando al final lo que uno ve. Otro, no, uno no ve el fondo, sino que uno ve el, lo, lo que se plasma en la cancha. Ahí es donde bueno uno empieza a decir: bueno, puede, pueden ser buenos jugadores. Ahora, tú que tenés buena memoria y que te gustan. Tirar tanto neto, neto. Te, te pongo a prueba. ¿Qué jugador oh. ecuatoriano? Estaba hablando el técnico, pero tocaste el tema del ecuatoriano y ya después vamos a estar hablando también de jugadores. Eh, ¿Qué jugador ecuatoriano ha llegado a la U y ha triunfado? Y después te lo tiro a, ya a la liga chilena. Félix Lazo, campeón el 40. El 40. 80 años. <laughs> no, espera, espera. No sé si fue el 40 o el 50 y sí, 40. O el 49. La en San pero Félix Lazo era un delantero potente que la descosió acá pues. Bueno. Estamos hablando. ¿De, ¿Lo ¿De cuánto? Universidad de Chile, 1968, no le pegó ninguna. Ah, ya, no le pegó ninguna, pero se sí me acordaba de Félix Lazo. Campeón acá, ¿o ¿no? Sí, torneo metropolitano de 68 justamente. ¿Viste? Pero estamos hablando ¿Viste? ¿Se me acordaba. De... Estamos hablando único de hace, hace 50, 40 50 50 años. 50 años. Sí, y bueno, y después vino Morante pues, bueno. uh -huh. Ahora, el último gran jugador ecuatoriano que vino para acá con cartel fue Giovanni Espinoza en Unión. No sé si te acordáis de él. La Sombra Espinoza. No, no os quieras recordar vos. Bueno, si tengo, o sea, que tengo la memoria, pero por eso te he preguntado, o sea, que haya triunfado. Sí, y, no. Y si ¿Que haya triunfado que... en la U? En pues la U, sí, Felipe Lezón. Y, y, ten, y tenemos que remontarnos de 60 años atrás. Entonces, ahí también yo me hago, la, me hago el cuestionamiento nuevamente y digo, bueno. Un jugador hoy en día... Eh, Pero es que han venido pocos. Ecuatoriano po. la U deben haber venido tres. Uh -huh. Que fue Lazo, fue uno en los años 70, 80. Ahí en esa época negra. Y Morante. ¿Cachai? Eh, no, cabrón. Morante no sigue siendo el fichaje más caro en la historia de la U. El más caro de la U fue el, 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 el señor que venía de la vereda del frente. ¿Te, te seguro? Estuvo no, no 2,5 millones de dólares costó el niño. Ah, ya, bueno. Y Morante 2,2. Ay, ay. Bueno, entonces hay uno efectivamente, y, y, y no sé si, si lo traspasa todo el hincha de la U, a la, a la más de 150 personas que están hasta ahora junto a nosotros, eh, si tendrá la misma duda que yo en cuanto a la, hablar de, del fútbol ecuatoriano. Volvemos al, al señor Escobar, eh, que, eh, insisto, ha dirigido prácticamente en dos países donde se ha repartido mayormente. Eh, le sumamos, bueno, en rigores. Eh, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia. No, no tiene mayor Mira, mayor paso que eso. Entonces, el, tiene la experiencia. El caballero, Sí. Mira, el caballero ha dirigido 633, 633 partidos. Uh -huh. Experiencia tiene. ¿Pero? ¿no? Sí, pero que cuando está dirigiendo el 98, ya, ya, ya ha levantado cuatro títulos. Yo también ahí me, me, sí, me pero, cuestiono un poco. Y el tío San bueno. ¿Mm? Dormían dormía en el cartel de los... Oye, el tío Zampa dormía en el pero, cuartel de los bomberos. Pues, bueno, pero el y pero y ese hueón no me millón, pues Nico. Ahora... Puta, bueno, te... Yo insisto, yo voy a dar mi voto de confianza. ¿no? si sí, sí. puedo hablar y, y la idea es que analicemos esto. Y es que claramente no, no, no llega con un gran cartel. eso es lo que voy. Sí, es verdad. No es que no es que sea bueno, el gran nombre rimbombante que esperábamos. O sea, yo esperaba a Pablo Repeto, yo pensé que llegaba repeto. Sí, pues, pues, finalmente partía a Uruguay. A Nacional. Después pensé que podría llegar Gustavo Costa, que tenía ganas de venir. Pero, ¿sabéis quién recomendó quién le puso la ficha al señor Escobar? ¿Quién le puso la ficha? Don Gerardo. Mira. Sí, a don Gerardo le preguntaron por el hombre y puso su voto de confianza. música el, el programa? Sí, bueno, pues dejarle a mi me gusta Aproveche, aproveche, dejarle mi me gusta Aproveche, de, de, bueno, de dejar su me gusta Porque gratis también le, le recordamos, recordamos a toda la gente ¿eh? Dejar su me gusta es gratis y, y nos aporta un montón ¿eh? Aunque no lo crean, usted apretando el botoncito El like Colabora para que Rincón del Buya siga llegando más camaradas como también nos colabora Si se registra en micasino.com Porque lo puede hacer con el código Rincón del Bulla Y su primer depósito lo va a duplicar Y aparte, si realiza ese primer depósito, está concursando porque los amigos de mi casino, a todos los hinchas de la U que se registran con nuestro código, les van a regalar 15 luquitas. Van a haber 15. un sorteo y ah, bueno, algunos se eh. llevar 15 luquitas para que puedan apostar y jugar en micasino.com. Así que ya lo sabe, pasamos el dato, micasino.com, regístrese con nuestro código. Eh... ¿Podemos pasar, pasar todos los datos al tiro, no? Aproveche, ya, pasar rapidito, rapidito. Ya, cabros, quedan hartos números en la rifa todavía. A dos lucas el número para que juntemos las luquitas para mi vieja. A ver si de acá el viernes alcanzamos a tirarlas. Porque bueno, quedan muchos, muchos, muchos. Así que si quieres aportar y ayudar, en Instagram, Nicolás-Giero, me escriban dos luquitas. Eso. Y aprovechen de suscribirse al canal de YouTube también, que el tío Felipe va a dejar ahí abajo. No, yo no voy a dejar nada, pero Nicolás claro, <laughs> y, y se suscribe también a su canal. Um... Ya. Oye, espérame, te tenía, te tenía otro dato de Discord, te dije, tenía 600 y tantos partidos dirigidos. Pero me voy a volver. Seiscientos treinta y Sí, señor. ¿Ya? 256 triunfos, 175 empates, 202 perdidos. 49.66% de rendimiento. Hasta la misma página que estoy yo. En Wikipedia. No, <laughs> te tenía la aplicación, weón. Ahora, te doy un dato, te doy un dato que aquí güey, vamos a discutir todos. ¿Tú sabes cómo juega el señor eh, el señor Escobar? ¿Sabes qué? Yo, yo hoy, día, hoy día lo, lo escuchaba, en, escuchaba un periodista ecuatoriano en La Magia Azul, que hablaba que al final era uno de esos técnicos que, que si bien tiene algún esquema, eh, no se ruta. casa tampoco. O sea, sí, si tiene ruta. que defenderse lo va a hacer, si tiene que ir para adelante lo va a hacer. Ahora, si ¿sí tiene algunos esquemas más marcado? ¿Cómo? Si ¿Sí tiene algunos esquemas más marcados. No, te doy el pase ¿Cómo? el 4-3-3 el y el 4-2-1-3. Sí, yo yo bueno yo siempre he dicho que a mí siempre me ha gustado el 4-3, ahora no tengo problema que juegue 4 en el fondo con 3 eh, a mí lo que me interesa es que tengan los intérpretes para hacerlo Sí, o sea, debería jugar 4-2 lo que pasa es que lo, los punteros de de Escobar uh -huh. eh, son volanteros po. te hacen la banda completa ¿cachai? Uh -huh. A ver, para pa llevarlo a pa llevarlo un caso es por ejemplo lo que hace el juego Montesino en el Audax. Es lo que hace Pablo Solari en Colo Colo, por ejemplo. Es lo que ha intentado hacer Diego Valencia en Católica. ¿Cachai? Que pueden quedar muy arriba, pero que también pueden recogerse a, a hacer la marca. No les pidan que sean jugadores que vayan al roce, que vayan al piso. No, pero vayan marcando paulatinamente. Lo que, sí, lo que sí el hombre juega con un 10 marcado Juega con dos volantes centrales Uno mixto Y uno eh, patadura Y uno de salida Ahora, claramente eh, Cuando uno habla de que va a jugar Con 4-3, con 4-3 4-2-1-3, no sé eh, También entiende que los intérpretes Van a cambiar y van a cambiar bastante No van a ser los mismos nombres que vimos este año Y que nos tuvieron con el agua hasta el cuello de acuerdo. Con la mierda hasta el cuello, aquí no, agua Déjeme decirlo de una, de una forma más <laughs> sutil, por favor. Pero bueno, con la mierda. Esa es, es la verdad. Así que bueno. Santiago Cobar, el nuevo nombre, eh, nuevo técnico de la Universidad no. de Chile. Vamos a ver cuándo lo presentan, ¿eh? no, no tenemos información sí. muy clara. Oye, Don Santi. Don Santi, valo amigo, es hermano de Andrés Escobar. Tristemente célebre defensor central de la selección Colombiana fallecido en 1994 después de su autogol ante Estados Unidos en los octavos de final de la Copa del Mundo. Si quieren leer la historia, una historia muy cruda, pero que muestra mucho de la Colombia de los años 90. Nicolás, te saco de pantalla de este momento y hago ver contigo, porque esta noche vamos a tener eh, una conversación. Eh, ya lo hemos dicho muchas veces, eh, hay una frase que es muy repetida, muy manoseada, muy tocada. Pero que dice, la U somos todos. Y cuando hablamos de que la U somos verdad? todos, eh, nos referimos a que nosotros apañamos a las cabras eh, del fútbol femenino y vaya que la hemos apañado. Y, y hemos intentado, ¿eh? y aquí también insisto, yo voy a hacer mi culpa hasta que, hasta que logremos tener una cobertura como corresponde. Eh, hemos hecho hoy el aguanta a los cabros del futsal. A los cabros del futsal que, que se han jugado un campañón. Y que muchachos, en esta, en esta jornada tenemos a Eduardo Araya, el guayo, ex capitán, referente, jugador con máximo con más eh, partidos jugados en, en nuestra institución. Ya está con nosotros, pero tiene la cámara en vertical, vamos a ver si la voy sí. <laughs> a poner en horizontal, si la puede colocar Estamos. de ladito. Ahí sí, Está ahora sí, es otra cosa, pues, es otra cosa. ¿Está, está muteado el invitado. Sí, está muteado el invitado, pero ya, ya está, está reactivando su audio para poder estar con nosotros. Y lo presento okay. ahora sí el señor Eduardo Araya. ¿Cómo estás, Guayo? Un abrazo grande. Ahí está arreglando la cámara todavía. Ahí está. Sí, ahí sí, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Hola, hola. Bien, gracias. Muy, muy bien. Aquí todavía emocionado, contento. Aquí estamos. Bueno, un gusto saludarte, Guayo. Eh, hincha de la U. Qué, ¿Qué le voy a decir yo? Pues, si lo he visto en varios lados, siguiendo al, al equipo, siguiendo a la jugadora. Eh, un apasionado de esta institución y que tiene la posibilidad de levantar una nueva copa. ¿Cómo, cómo se dio esto? ¿Cómo lo viviste, Guayo? Eh, porque, bueno, ya lo hemos dicho, ¿eh? llevas varios, tie harto tiempo en este plantel, eres uno de los referentes, fuiste capitán por mucho tiempo, eh, te ha tocado vivir Copa Libertadores y un sinfín de cosas más. Entonces, es bonito todo lo que se vive y lo que te toca hacer en este equipo. Sí, bueno. Primero que todo, igual que siempre, agradecerle a ustedes por, por este espacio que nos dan al personal. Eh, su página es muy importante en lo que es el mundo de la U, así que primero que todo, agradecerle. Y sí, han sido días eh, también complejos porque estábamos jugando prácticamente cada tres días los últimos partidos para definir el campeón. Entonces, han sido eh, días de, de harto esfuerzo, entrenamiento entre medio, eh, ha sido harto. Eh, mucha la carga, así que esta semana que está, bueno, ahora comenzando Nos dieron una semanita de descanso y ya después con todo nos vamos a preparar a la Copa Pero sí, ya mucho rato jugando acá en la U Y, y nada, siempre intentando dar lo mejor Guayo, ¿cómo estás? Buenas noches, primero que todo saludarte eh, Felicitaciones, primero que todo Cuéntame un poquito cómo, cómo lo vivieron ustedes la interna, Recoleta un rival duro un rival que venía con muy buenos números y, y ustedes tuvieron una fase de grupo bastante bastante eh, pedregosa rivales muy fuertes dentro de, de ese grupo inicial sí hola Nico cómo estás mira yo primero que todo el tema del grupo fue algo que nos sorprendió mucho porque nos tocó un grupo duro bastante difícil y, y bueno lo, lo supimos llevar y mantener el invicto o sea salimos campeón invicto es primera vez que sucede eso en el futsal y también es primera vez que sucede que sale un equipo bicampeón, también que va tres veces consecutiva a una Copa Libertadores. Es primera vez que pasa, entonces estamos súper estamos contentos. Lo, lo vivimos con mucha alegría, con mucha emoción y, y yo creo que todavía no le tomamos el peso a nosotros mismos. Guayo, bueno, haber salido campeón también significa eh, de pasada conseguir boletos, ya lo decías tú, para la Copa Libertadores. Cuéntanos cuándo, cuándo es, sí. dónde es, eh, para que el hincha azul ya se empiece a, a sobar las manitas un poco para verlos, para seguirlos, para saber cómo, cómo de alguna u otra forma los lo puede ver a ustedes. Sí, mira, va a ser en Argentina la CB, nuevamente, igual que el 2019, y no sabemos todavía la cancha, dónde va a ser, eh, todavía no lo confirman, porque falta un equipo argentino que clasifique, porque esta edición van a ser tres equipos argentinos. Sí, por país siempre es uno, pero como el último campeón es San Lorenzo, eh, ya tiene cupo directo, más el campeón argentino, más el que más organiza, local. que es argentino. Claro, más el local. Entonces eh, va a ser a fines de abril y a principios de mayo. Van a ser alrededor de 10 días que se juega la copa, que es lo habitual de estas competencias, y donde yo creo que va a ser una de las copas más, más difíciles por el mismo tema, porque los equipos argentinos eh, son muy fuertes. Tío Felipe, ¿dijo cubrir a Argentina? Eh, no lo había pensado. Es que, <laughs> no, bueno, estamos, bueno, la gente ya sabe que estamos haciendo locuras por esta Universidad de Chile. Eh, gracias a la gente estuvimos en, hace un par de meses en Paraguay. Eh, ya, ya nos propusimos el curso de <laughs> estar en, en Ecuador también con las Leonas. Y por qué no también proponernos estar, el, estar en Argentina quizás con los muchachos. Eh, vamos a ver también qué, qué es lo que ocurre. No solo depende de nosotros, sino también de Conmebol. En Paraguay tuvimos, no problemas, pero fue muy complicado también el tema de, de hacer solicitud de prensa. Entonces, hay que ver cómo avanza todo eso. Y bueno, la gente también tiene que saber. Nosotros hicimos hartos esfuerzos para tratar de, de estar el, el otro día en el gimnasio allá en Maipú. Y bueno, eh, es un tirón de orejos para la NFP, eh, y lo digo desde mi parte, que tiene que ser más organizada. O sea, no puede programar en, en, un, en un lugar donde no le respetan el aforo que tiene que haber, eh, después cambiarlo de, de lugar y. Y estar pidiendo, no sé, eh, exámenes PCR un día antes de la final para quienes querían ir a cubrir, o sea, es una locura. Entonces, bueno, ahí me tirando orejas para el FBP para que también respete un poco más la actividad, tanto de las Leonas, por ejemplo, que le habían puesto 5.000 personas por una final y llegaron 13.000 para los muchachos que se sacan de la cresta y no ganan ni uno durante todo el año y que quieren tener una final como corresponde y que finalmente terminan entrando cinco personas, no corresponde, a mi parecer. En ese sentido, espero que se hagan mejores cosas y nosotros bueno, tratábamos de hacer un poquito un poquito de aguante a los muchachos tratábamos de ir a, a transmitir y queríamos transmitir esa final con imagen lamentablemente no pudimos, pero vamos vamos a estar haciendo lo, lo imposible para, para que el 2022 podamos darle un poquito más de, de espacio a los muchachos del futsal de que, que se lo merecen Sí, oye, pero yo eh, voy a preguntar por, por el, el, el el partido del del domingo, eh, partieron siendo superior a, a Recoleta ya hay un momento en que Recoleta hace el descuento y que crece un poquito eh, en, el, en el marcador. O sea, crece en el marcador porque descuenta, pero también crece en el, en el funcionamiento. ¿Crees que fue un golpe anímico el 3 a 1 para pa, pa poder sellar el partido? O, ¿O ya ustedes tenían la tranquilidad de que el partido lo iban a cerrar en algún momento? No, igual, Nico, mira, eh, eh, tal cual como tú lo dijiste, fue el partido. O sea, se sintió el gol de ellos, porque antes también habíamos tenido chances nosotros claras de haber aumentado el marcador, entonces nosotros dijimos pucha, el 2-0 siempre es un resultado hasta en el pucha es un resultado peligroso entonces, como que en la interna nos hacen el 2-1, y fue ya lo tomamos con calma, pero sí nos sacó un poco y ellos se crecieron más, se agrandaron más, entonces les dimos como un poco de vida, y ya después del segundo tiempo cuando Luxardo, mi compañero eh, marcó el, el 3-1 que hizo tres goles ese día en la final eh, marca el 3-1. Eh, ahí igual nos vino un poco más la calma, la tranquilidad de que tenemos que manejar los tiempos nosotros del partido. Eh, Recoleta, un muy buen rival. Hay que tener en cuenta que ellos venían recién de ascender y llegaron ahora a la final a competir con todo. Se reforzaron bien y tienen muy, muy buen equipo. Igual, eh, bueno, cuéntanos también un poquito cómo, cómo se dio esta campaña, que tuvo hartas cosas. O sea, eh le contamos a la gente, o sea, ustedes hicieron entrenamientos previos eh, en colegios, se estuvieron preparando muy de una forma muy autogestionada bueno, así ha sido durante todo el proyecto de esta Universidad de Chile pero hicieron un trabajo muy grande detrás y durante esta campaña, esta campaña ustedes fueron invictos eh, no sé, les tocó por ejemplo llegar a un gimnasio y que no llegara al rival y también tú, y aquí de, no, después te voy a preguntar la otra, primero si me puedes contestar eso Sí, mira, Ahora que me dijiste eso, que el rival no llegó, también te lo respondo después si quieres. Pero fue algo que hasta el día de hoy me causa así, no sé, muchas sensaciones. Es muy extraño que un rival no llegue a este, como a este nivel de, de qué es lo que la NFP, lo que es como más profesional, se puede decir de una u otra manera. Es muy extraño porque además después ellos les queda otro partido y a ese sí llegan. Entonces, como que no, no me calza a mí lo que, lo que sucedió ese día. Y no, con respecto a lo demás. Escucha, no, no no, puedo decir mucho, la verdad, porque fue bien complejo el camino. Entrenamos en colegios, como tú dijiste, entrenamos en la cancha en Pedro de Reserva, donde a veces hubieron un par de balaceras, nos tuvimos que ir del lugar, ya no entrenamos ahí sí, y hasta que ya pudimos conseguir el Polideportivo de la Florida, también con autogestión, con la gente que nos apoya, la gente que nos está ayudando. Eh, fue previo a la Copa Libertadores y yo creo que el nosotros tener competencia, que era la Copa Libertadores. Eh, nos hizo prepararnos de otra forma con respecto al otro equipo y eso igual de cierta manera saca un poco de ventaja porque tuvimos más rodaje y después llegamos al campeonato ya, eh, ya con, con todos los jugadores a otro ritmo, a otro nivel. Guayú, preguntarte dos cositas justas. Mira, la primera, eh, bien, bien lo que decían ustedes, el real que nos llegó bastante momento corneta del, del torneo, pues por, por culpa del real, y preguntarte... Por eso, eh, ¿cómo la NFP puede mejorar eh, que el torneo vaya avanzando y que no vuelvan a pasar cosas como esta? Y también preguntarte, tú que llevas años en la U, ¿cómo ha ido creciendo el apoyo? ¿O, o cómo, ha ido cre cómo han visto desde la dirigencia con, con los mismos ojos? ¿Han cambiado los ojos en estos años que, que el futsal ha agarrado más fuerza? Yo, mira, primero con el tema de que Antofagasta no llegó al partido. Eh, nosotros estábamos ahí y para presentarte tienes que tener un mínimo de ocho jugadores que incluyan dos sub-20 igual. Entonces eh, nosotros quedamos plot porque llegan siete jugadores. Eh, era el, el rival que iba colista ya descendido y también de una u otra forma si nosotros ganamos el partido una buena diferencia de gol también nos podía quizás entregar algún premio extra como el goleador del torneo que Felipe que Fran que Franco hicieron varios goles en el torneo. Estaban peleando ahí arriba el goleador, pero más que eso, yo encuentro muy poco serio lo que pasó. Y el 2016 también pasó eso con Copiapó y creo que tuvo una multa importante el equipo y ya nunca más se ha presentado en lo que es el futsal. Sí, yo creo que por ahí viene fuerte la, cosa, la sanción. Para que esa, de esa manera, como tú me preguntabas, eh, la NFP toma medidas a veces drásticas con esos equipos, porque hay muchos más esperando por entrar. Eh, hay muchos equipos más eh, de la NFP que quieren entrar, que entran a segunda, que después van peleando, ascienden y ahí siguen. Y, y con respecto a lo otro que, que tú me decías, que no me acuerdo muy bien lo que me con, 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 con los años, ¿cómo habéis visto que los miran desde azul a azul? Ah. Y, y el tema de, de qué necesitan ustedes para seguir profesionalizando esto. O sí, sea, a lo mejor no quería acordarme más que a lo que pasa que la relación. <laughs> Igual la pregunta sí eh, es buena, porque yo he estado prácticamente al principio en la U cuando llegó con el tema del futsal. Y la relación cada año, yo siento que ha ido mejorando en algo, en algo, en detalle, pero es muy poco el apoyo que, que recibimos, la verdad. Eh, ellos sí hoy en día siento que hay más gestión, eh, hay más apoyo. están Yo hasta el día de hoy me enteré que todavía están viendo el tema del recinto Juan Gómez Mía. Están viendo algunas otras cosas también para, para poder ayudarnos. Eh, también la última copa, si sí nos entregaron ropa como corresponde. Pues la primera igual fue como, no sé, una teñida tal el, vez. El, el parchado. Claro. Y hoy en día no, pues nos entregan ropa nueva, la que corresponde, la del año. Y eso igual es algo importante, porque del principio, yo te lo digo, el 2017... Cuando ganamos nuestro primer campeonato, eh, nos reconocieron en el Estadio Nacional en un partido con Temuco y nos hicieron dar la vuelta olímpica con la copa. Y para nosotros, que somos hinchas varios eh... del equipo, fue algo muy emocionante. Po'. Pero fuera de eso, fue como nada. O sea, nos tuvimos que comprar nosotros unos Polar, me acuerdo, para entrenar en el frío, porque entrenamos allá en. Pero había menos dos grados, me acuerdo, en invierno y estábamos entrenando al aire libre, así, ¿no? Y con unos Polar hechos por nosotros, que nos costaban como cinco lucas, ahí estábamos nosotros entrenando. Le poníamos al lado en el pecho, sí, no importa, ahí estamos entrenando. Bueno, y de hoy en día, ya estar con la ropa y todo es algo importante, igual es un avance y espero que siga siendo así. Sí, o sea, para que la gente lo sepa, eh, ustedes eh, no dependen directamente de Azul Azul, ustedes se manejan de manera externa. Azul Azul lo que hace de repente, como tú muy bien lo decías, entregar la indumentaria, pero ustedes obedecen al apoyo de, de, de muchas marcas que lo apoyan, su familia. Me, Creo que todos acá recordamos y, y lo comentamos y, y lo difundimos bastante cuando se iban a la Libertadores, ustedes haciendo rifas, jugadores del primer equipo el remate. que le entregaban eh, algunos, algunas cosas para que pudiesen rifar, hicieron remate. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando se fueron a cuando se iban al aeropuerto, eh, muchos de ustedes no sabían, pero el, el bus que llega para llevarlo al aeropuerto lo pone la barra, por ejemplo. O sea, a, a ese nivel de. Ese nivel el, el que estamos hablando, entonces para que ustedes sepan, para que toda la gente que está en vivo está ahora con nosotros, o sea, interiores, interiores eh, un poquito más en, en lo que es el futsal, trate de apoyarlo con el simple hecho de ya seguirlo en las redes sociales, eh, es un muy gran aporte. Así que ahí está el pase, gol, para que sigan los muchachos en, en redes sociales, en muchachos, eh. todo ese aporte, que las marcas sepan que ustedes los ven, eh, para ello les sirve un montón. Eh, guayo, yo te quería hacer otra pregunta cuando, cuando te, te decía que te iba a dejar una parte este año tuvieron una hincha muy, muy peculiar. Una hincha que no es ni chilena, pero que es de la U a morir. La Chama. ¿Cómo fue esa relación? Yo también te vi a ti muy involucrado también con el fútbol femenino. ¿Cómo ha sido ese intercambio de esta U con el fútbol femenino y también de esta U futsal? No, eh. primero lo no, del bus, te voy a decir algo. Eh... Yo sabía que lo habían puesto los hinchas, sí. los de la barra y todo, pero mis compañeros recién allá en Uruguay, algunos, yo les dije, oye, este bol lo pusieron los lo hinchas, los de la barra, y quedaron así, plop, quedaron así sorprendidos porque no tenían idea, <laughs> y ellos pensaban que lo habían enviado de, de la U, de Azul Azul, tal vez, no sé, y, y no fue así, pues, para, que, para que todos ahí sí. sepan los que están viendo, era, era sorprendidos, eh. algunos no sabían, Era, así. era bus barra. de hecho, <laughs> todavía iban dando vueltas unas latas de cerveza dentro del bus. No eran de nosotros. No sé yo si el partido era tres días después. <laughs> <Sí. risa> quedó algo por ahí entre medio ya. <laughs> no. Oye, y eh, lo otro, esa hincha que tú nombras, eh, más que de este año, eh, siempre nos ha seguido. O sea, eh, la chama es extraordinaria, una extraordinaria persona. Eh, un ser humano increíble. Nosotros ya tenemos quizá una amistad con, con las chamas y, y siempre estamos comunicando, nos estamos hablando, igual que con el profe Carlos. Estamos ahí siempre eh, pensando en cómo acompañarlas, en cómo apoyarlas, porque eh, si bien es cierto, eh, por la pantalla hacia afuera se ve que todo está bien. Yo siento que siempre necesitan más apoyo las chicas, nosotros también. Pero lo de la Chama ya es una amistad consolidada, o sea, es una extraordinaria persona y feliz es que nos apoye porque ella también juega futsal, a ella le encanta el futsal. Sí, partió ahí, boom. Partió ahí. Oye, Guayo, ¿y ustedes se ven se ven identificados con el fútbol femenino que partió de la misma forma, con la autogestión, con ropa que había quedado de los años anteriores de las cadetes, con el apoyo de las puras familias y que de a poquito fue agarrando...? agarrando fuerza y que hoy día a ver una final hay 12.000 personas dentro del, del Santa Laura y no, yo sorprendido yo estaba ese día en la galería en el estadio eh, en Andes creo que estaba y, y no el estadio magnífico, o sea algo histórico para el fútbol femenino y feliz de cómo creció, pero aquí en Chile pasa que hay que lograr cosas para, hay que llegar quizá, a clasificar un mundial, eh, llegar a una instancia importante en alguna copa o algo así para que recién empiecen a tomar en cuenta porque ya con lo que hace aquí en el medio local no alcanza entonces, yo creo que esto sí marca un antes y un después en el femenino al menos que llenaron un estadio, a nosotros muchos hinchas nos escribieron que querían ir a la final y a los partidos finales, pero lamentablemente el fútbol se juega en gimnasio cerrado entonces el aforo es otro, las medidas son distintas y aún así no se respetan totalmente te dejan entrar 20 personas que al final son tu cuerpo técnico, los jugadores y sería, o sea, no puede bueno. nadie más. Bueno, eh, eso es una de las cosas a lo mejor pendientes, porque el hincha ha podido estar en alguna final. Eh, recuerdo una que se jugó con Boston College. en un Boston College, ¿puedes? Boston College, en Kiricura, ¿no? El poli sí, en el 2017 la... fue esa. Sí, recordaba esa que fueron algunos eh. hinchas de la U, pero claro, eh, el futsal. Ha tenido un auge, le ha ido mucho mejor a ustedes y claro la gente también los ve más y tienen mayor visibilidad entonces me imagino que todos quieren compartir eh, esa instancia. Lamentablemente no se puede, pero bueno eh, son las circunstancias que nos... en las que estamos en estos momentos pues guayo, así que el inter tendrá que esperar y hacerle el aguante de alguna otra forma. Lo hacen a través de su Instagram transmitiendo los partidos insisto nosotros vamos a tener que buscar alguna fórmula de, de darle un poquito mayor de visibilidad a esto pero pero de alguna u otra forma el siempre se empieza a involucrar más Y eso siempre es importante Por lo mismo le dejamos, está en el comentario fijado El, el Instagram de los muchachos para que los vayan a seguir ¿eh? sí. Así que ya saben Termina esta entrevista, pincha el link y los va a seguir A los camaradas eh, Guayo, bueno, eh, hablábamos de, de esta Copa Libertadores Que se juega, tú me decías, abril, mayo, por ahí ¿Qué es lo que se viene para futsal también? Porque bueno, para eso falta bastante Faltan cuatro o cinco meses y viene algo interesante, Felipe, algo muy interesante y algo nuevo que no había pasado en el futsal, que va a ser la Copa Chile. Van a ser wow. Copa Chile de futsal, mira. Eh, si bien es cierto, me acaban de... Yo me enteré ayer de esta noticia y quedé sorprendido porque yo dije, pucha, igual la NFL no, no es que entregue tanto recurso para sí. el futsal, pues ya o sea, lo tenemos clarísimo. Entonces, que hagan una Copa Chile a mí igual me deja súper motivado. Eh, si bien es cierto, no te va a dar prácticamente nada ¡Premio! fuera de trofeos po. no te dan nada fuera de trofeos porque no te pueden dar cupo a copa internacionales no hay una sudamericana de futsal por ejemplo entonces eh, si bien es cierto es a lo mejor solo por los trofeos y todo es bueno para la competencia para mantenernos en activo y eso creo que viene ahora en febrero entonces igual es bueno es bueno saber eso y en una vez al menos sube supercopa en algún momento también Oh, uh, sería espectacular, sería espectacular. Oye, A mí me encantaría. Oye, yo y, y, y viendo viendo la lo, lo involucrado que está el voz con el equipo, ¿crees que es factible que en algún momento alguien se interese por los derechos televisivos o por los derechos de las transmisiones online y que puedan tener ustedes salida ya sea por formato radio o por formato televisión? Yo creo que, como va este deporte aquí en Chile, en el ascenso que va así tan rápido, eh, yo creo que sí. Yo creo que ya está para eso. De hecho, yo, yo no sé cómo, quién será el que pueda organizar ese tipo de cosas, pero yo sé que, por ejemplo, si nosotros tenemos eh, público, un polideportivo que nos coloque, por ejemplo, azul-azul, y que ellos lo arrienden y corren entrada después por entrar, yo sé que ese polideportivo seguramente lo llenamos así. ¿Por qué? Porque hace 150 personas, 200 personas, y la gente está dispuesta a pagar tal vez mil, dos mil pesos, pero es algo para empezar. Y algo que te va a ir ayudando en la autogestión también. Uh -huh. Y eh, yo creo que los derechos televisivos, sí, yo creo que pronto, pronto. De hecho, este campeonato habían rumores de que iban a volver a televisar, porque antes fue CDO, sí. y ahora lo iba a tomar DirecTV. Y hasta donde yo supe iban a hacer la semifinal y la final. Y no pasó. Entonces algo entre medio tuvo que haber sucedido que no, no pasó. Bueno, sería muy bueno y a la vez muy malo para nosotros que, que se, que se licencien las imágenes. Porque bueno, de alguna otra forma tenemos que de no, no, ir no. para allá. Pues. Pero, si, pero si no, no tío eh. Felipe, participamos nosotros en la licitación, pues para que no seamos problemas. Tendríamos que hacer una rifa. O pedir las cosas a, José Alejandro, a no hay, que, wey, wey. Vamos a tener que vender todo, weón. Sí. No, Oye, acá está la medalla. No, Pegamos no, wey, no nos va a llorar. ¿Te alcanzas, bueno, sí, perfecto. Bonita. Eh, esta es la medalla campeón. ¿Cuántos tenías, Guayo? Cinco. Los cinco títulos que tiene la U, gracias a Dios, los cinco he estado y he podido eh, ten, o sea, tener el privilegio de, de dar vuelta olímpica con esta camiseta. Cinco nomás tiene el Guayo. ¿Cinco nomás? Sí. Ah, sí, cinco, no, cinco, no. cinco nomás y si tienen más. Sí. <laughs> Guayo, no, desde el 2010. De ahí en adelante se ha hecho campeonato. Entonces... Eh, Guayo yo te iba a preguntar por, bueno, antes habíamos tenido varias conversaciones antes de, por ejemplo, de esas Libertadores que van a jugar de futsal eh, y que bueno, ya sabemos cómo, cómo fue todo esto. Eh, ¿Cómo lo ve a futuro también en relación a los niveles que se están dando en Sudamérica? Ya lo hemos visto que, no sé, de repente hay equipos que, tú, que no existen en, 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 el, en el fútbol profesional. Pero no sé, está hablando de una Alianza Platanera, weón, que, que juega en futsal y, y que, <laughs> que tiene equipo, tiene terrible equipo, y que por nombre no te suena. Pero cuando tú los veías en el futsal son, son otra, son de otra liga. Claro, no, eso, esos son, pero los de Colombia, los de Alianza Platanera, son los monstruos. O sea, la liga en Antioquía es, es muy fuerte. Ellos sacaron una selección de ese lugar con el equipo Alianza Platanera que se llama y fueron a la Copa, o sea. Ellos hicieron una selección para poder ir a competir allá a la Copa Libertadores y se notó. O sea, nosotros íbamos uno a uno, el partido estuvo muy apretado, pero hasta que por errores más propios, por querer ir a buscar la clasificación directa, nosotros lo terminamos perdiendo. Pero aún así, yo quiero, como ponerlo en el contexto del futsal igual, el 2015 yo fui a una Copa Libertadores y un equipo brasileño nos metió 17-1, o sea, se han acortado mucho las la distancias han acostado mucho. Ahora nosotros vamos a competir, nos vamos a, a, a hacer como no sé la cenicienta, no. Ahora vamos a competir y cada vez lo estamos haciendo mejor. Oye, ese, ese partido con los brasileños estuvo parejo hasta que empezó. Sí, no. Otro <laughs> nivel. Es otro nivel. Oye, 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 oye. ¿Y cómo, ¿cómo sintieron la partida de Serfrán en, en el equipo que, que deja la, la, la camiseta, la U, para la vereda del frente? ¿Tiene un jugador dentro de los descatables en la, en la zona ofensiva? Claro, eh, mira, Nico, lo que pasa acá en el futsal tampoco a nosotros es mucho lo que nos puedan ofrecer para retenernos, quizás. Entonces, un, es un tipo extranjero que está acá en Chile, que a lo mejor le ofrecieron dinero. Él va, prefiere eso, se va, porque le están ofreciendo algo y dentro de todo, yo no lo haría, porque yo obviamente soy de la sí, U, encha, U, pero la U. tal vez otro compañero no es de la U y le ofrecen dinero y a lo mejor le ofrecen una suma. Que a lo mejor para él es interesante y, y se va a querer ir, o sea, y no lo podéis retener. Pero, pero ¿cómo le afecta la, Más allá del tema, del tema económico, ¿cómo lo afecta en el, en el funcionamiento y el andamiaje? Porque venía jugando bien, venía con minutos, venía con goles y. Ah. ¿lo, ¿Lo echaron de menos en algún momento o lo supieron suplir de otra manera? Y no, no me, eh, me refiero a está... que lo echaron de menos en la buena onda y en la amistad, <laughs> sino que la ah, en la cancha. Yo creo que. En la buena onda más que en la cancha, <laughs> porque es un tipo, es un personaje. ¿sí? A, a raja. Y, sí, es un personaje, un tipo muy humilde, muy, muy buena onda. Y en el grupo, al grupo le hacía bien, o sea, siempre era el chiste ahí que estaba, pero en la cancha, en lo táctico, yo siento que lo supimos suplir porque tenemos un plantel ya de mucha jerarquía, o sea, tenemos, para mí, los mejores jugadores están en, en nuestro equipo. No lo digo porque esté yo solamente, porque los, mis compañeros son son unos jugadores de, de otro planeta. Aquí en Chile al menos son muy destacados. Oye, Guayo, eh, ya vamos más o menos cerrando, pero tengo, tengo varias preguntas que te voy a hacer rapidito. La primera, acá en el chat la gente nos pregunta, ¿cómo se puede hacer para jugar en la UFO Austral. Por ejemplo, ¿hacen pruebas masivas? ¿Hay alguna hay una fórmula para integrarse a, al equipo? En el futsal, si son menores de 20, sí hacen pruebas. Si son ya pasados los 20, no. Siempre los que son mayores de 20, los fichan de otros clubes que son destacados, los traen, pero ya así más adultos es difícil. Siempre con la formación de los 17, bueno, de antes incluso, pero ya de 20 hacia abajo hacen pruebas. Pruebas masivas que han estado un poco... Eh, paradas por el tema de la pandemia. o No pueden citar a mucha gente al mismo lugar. O Se de 20 años hacia abajo hay pruebas y para los mayores casi siempre son jugadores destacados en otros clubes que los traen acá. La, ya, la otra, como hincha de la U, ¿cómo viviste ese domingo oh. del 3 a 2 ante la calera? Eh, no sé, yo le he preguntado a varias personas y todas... Todo es la misma. Yo, el minuto 75, que le hacen el 2-0 a la U, me empezaban a caer lágrimas de inmediato. Yo dije: aquí estamos mal, aquí podemos irnos a la B. Y ya después, todas las lágrimas eran de alegría y de emoción porque fue algo demasiado eh, sufrido. O sea, yo creo que de las emociones que vivió con la U, esta ha sido la más, la más fuerte. Yo vi a la U en la B porque tenía cuatro añitos cuando no la vi. Entonces fui al estadio con aviación. Entonces me llevaron ¡Uy! mis papás. Puedes pasar a recoger la cédula, ¿eh? Sí, yo voy a cumplir 35 en dos semanas, entonces, por eso les digo, no, no quería, quizás, chiquitito no lo sentí tanto, pero hoy, hoy en día lo sentí así demasiado y no quería volver a la vez Así que muy emocionado, muchas lágrimas ese día. Te llevo a Santa Laura ahora. ¿Qué significó para ti ver a la U campeona también? Hasta las Leonas levantar su segundo trofeo. No, mucha felicidad. La seguimos donde más fuimos. Fuimos a Con, si me acuerdo, viajamos y todo ese fin de semana. Eh, y la, yo estaba muy feliz porque conocemos a varias de las chicas en persona, nos juntamos a veces así, a conversar y, y el profe Carlos igual, así que no, muy, muy feliz y orgulloso de ella porque eh, el rival era muy duro. Santiago Moni era muy duro. Y tercero y último cuello, estamos a una hora y media de que se cumpla una década del 14 de diciembre del 2011, eh, fecha en que la U levanta su primer torneo internacional, una Copa Sudamericana. ¿Y qué recuerdo te, te queda a ti de, de ese hito en, en esta institución? Que dormí en el Nacional, estaba esperando la entrada, yo creo, hasta ahora entonces... <laughs> no, fue antes, pero me acuerdo que dormí en el Nacional esa noche eh, por conseguir una entrada a mi hermana, o yo ya tenía la mía. Entonces, por conseguir la entrada a mi hermana, dormí esa noche y, y fue una, una locura. Esa noche fue una locura con un equipo que, que, si estuviese hoy en día, nos permite ilusionarnos hasta con la Copa Libertadores de, de fútbol. Así que yo creo que fue una de las más lindas alegrías que me ha dado Lobo en la vida. Nico, ¿tienes alguna última para el guayo? No, yo después de estas tres preguntas que voy a preguntar, <laughs> pues. ¿Le, no, pre le puede preguntar si, sí, eh, sí, qué le parece el nombre sí, de Santiago Escobar, sí, por ejemplo? Que claro. ¿Qué le, ¿Qué ¿Le gusta el nombre Santiago, Juan? Pues ya no lo conozco, la verdad. No lo conozco, no. yo soy, me gusta mucho el fútbol, miro mucho, pero de verdad que no lo conozco tanto. Así que yo lo único que pido, al igual que no lo conocía San Paolia, <laughs> eh, que lo dejen trabajar tranquilo, que, que lo dejemos estar, que a lo mejor respetemos un poco más el proceso y, y confiar en los jugadores que, que Rogerio también quiera traer. Pregunta número dos: ¿Ve fútbol ecuatoriano o no ve fútbol ecuatoriano? Eh, no, no he visto mucho fútbol ecuatoriano. Los veo en las copas internacionales, los que clasifican. Por ejemplo, ahora Independiente del Valle salió campeón, ¿no? Sí, sí ayer. ¿Sí? hace muy poco, con un empate, creo, no. en el último partido. Sí. Oye, y la tercera y última te pregunta: ¿Qué te dice el apodo de Santiago Escobar, el bicho loco? ¡Ah! Oh. <laughs> <laughs> Dejémosla like ahí. No? no, no sé qué. No, no dejémosla like ahí porque te, no... Te lo, te lo pregunto en marzo. en marzo. Sí, por ahí pregunto. ¿En marzo porque comenzó? ahora, vale, dicho ahí. loco, no. no con con, con esa apodo oh. estamos bien. Sí, ojalá conversemos antes, tipo, sí, cuando empiece la Copa Chile tal vez de tal. Ahí nos veamos. Nos vamos a estar viendo guayos de seguro. Tenemos una deuda pendiente para vale. no solo, así que... Sí, oye, está, está, está. Yo no estoy ahora en mi casa, pero ya en mi casa, en la jineta, así que tranquilo. Estaba bajo siete llaves. No, no, no sí. yo, yo me escondo, yo me escondo porque la no transmisión. Ya pues guayo agradecemos que haya estado con nosotros esta noche. Bueno, jugador histórico del futsal de la U, más de 100 partidos, cinco títulos ahí en sus hombros, jineta, lobo. medallas y medallas de verdad, no esas medallas es que tenemos nosotros. Así que abrazo. Medallas de sí, Abrazo grande, Guayo, para ti y muchas gracias por compartir con nosotros. Chao, que estés muy bien. Mando un saludo a todos los que están viendo. Muchas gracias, buenas noches, chicos. Buenas noches, Guayo, que estés bien. Gracias. Ahí estábamos entonces con el Guayo, jugador histórico de esta Universidad de Chile, futsal. Cinco títulos, muchachos, ¿eh? cinco títulos, no es nada menor. No es menor lo que ha hecho el. también seleccionado en su momento. Eh, Nicolás Quiero. Volvamos a, sí, a esta Universidad de Chile. Ya se nos va a unir un participante más ¿eh? que quiere entregar su <Lan> opinión. Quiere entregar su opinión sobre lo que está ocurriendo. ¿Hay alguna pista? Eh, no, pero lo importante... ¿eh? Les paso el, el dato muy esto uh, El que escriba el nombre de algún persi... candidato presidencial lo, lo vamos a estar cagando el chat, ¿ya? Uh. Sí, cabrón, cabrón. No puede perdóneme, sí. pero no puede si ¿Eh? tiene... Bueno... Hoy día estamos para unir, no para desunir ni desunir. No, 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 a, no? A, lo, a lo que voy, claro, agárrense lo que quieran, pero no se agarren en este chat. Aquí estamos para hablar de la No a no, 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 Claro, o sea, yo, yo feliz hago, hago un programa aparte para que no agarremos a la entre todos, pero no, no es el momento, porque tenemos que hablar de esta el domingo, Universidad de Chile, muchachos. Oiga, el domingo en la noche yo le puedo hacer el despacho en vivo desde la mesa de votación. ¿Verdad que usted es vocal de mesa? Pero quien, quien no es vocal de mesa, que también vota y también quiere hablar de esta Universidad de Chile. Es el tío Vitán, cura Maxi Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en su programa, tío Felipe. No, me gusta me gusta a mí ¿sí? en el gusto. Acompañarlo. No, sí, sí, como le, como le he dicho va, muchas veces, lo he visto más, más que a mi familia usted. Así, <laughs> es la, así, así es la vida. Así es la vida. Tío... No, pero, pero un gusto compartir con usted y, y con digo quiero de repente. Tío Maxi, no, lo, no me voy más, no voy a dar más vuelta le pregunto inmediato, Santiago Escobar, ¿pulgar para arriba o pulgar para abajo? Eh, por ahora, bueno, que en verdad hay poco, se sabe poco, pero para arriba, porque un proceso nuevo que se hace, un técnico que ya tiene experiencia, ¿no? Un técnico que lleva dos años en un club, es alguien que, que nuestro gerente deportivo conoce, que es lo más esencial, conoce totalmente el señor eh, Rollero, eh, por eso los manda a buscar, eh, yo creo que eso hay que darle... Tiempo nomás, tiempo. pues ya vamos a ver si lo vamos a buquear, si lo vamos a lavar, pero dar opiniones de qué malo ir al fútbol ecuatoriano, bueno, usted sabe que yo tengo un tema con eso. Hoy día lo estuve viendo en un programa amigo y yo le escribía por internet, le decía, no puede ser que critiquen el fútbol ecuatoriano cuando el fútbol ecuatoriano ha tenido mejores participaciones internacionales y en eliminatorias que los chilenos. Y se ningunea tanto. Y más encima trajimos a alguien de Ecuador para que venga acá, y es obvio que va a buscar gente del fútbol ecuatoriano. Así que a mí no me sorprende que Santiago Escobar esté dentro de esto, sea el nuevo técnico, y hay que ver lo que, lo que propone y lo que busca. El tema es que el entrenador pueda hacer su trabajo tranquilo, que Arroyero haga su trabajo tranquilo, y las conclusiones las vamos a sacar eh, más adelante. Te hago la pregunta que también le hacía Nico, porque bueno, hablábamos de un fútbol ecuatoriano, un fútbol bastante interesante, que viene... Remando desde atrás y que hoy día se posiciona al menos por sobre el fútbol chileno, más o menos es como era como a lo que habíamos llegado. Ahora bien, es un técnico que, si bien es cierto, dirige en el fútbol ecuatoriano, no ha ganado, y aquí me hago cargo también, no ha ganado nada en el fútbol ecuatoriano, eh, no, claro, no ha levantado copas, no ha tenido un mayor reimbombancia, si bien es cierto, ha tenido participación en copas internacionales, también te puede generar esa duda, ¿no? Puede ser, es que uno busca, esperaba, no sé. Entrenadores como Heinz, decían algunos, otros vamos Caracosta, otros vamos por Repeto, pero, pero bueno, hay entrenadores que llegaron a la UCI y ganaron, ganaron todo. O sea, eh, ya, si bien San Paoli conocía el medio, San y fue una apuesta igual arriesgada, que venía precisamente el club ecuatoriano jugando una final que pierde con Emelec, eh, y vemos lo que es. Al si final es que se haga su trabajo tranquilo. Eh, ya, puede ser, no tiene pergamino, hubiésemos traído, ya, pero es lo que tenemos a mano y se trae porque se busca algo. Si está, recuerden que estamos en un proyecto nuevo y eso es lo esencial. Estamos en un proyecto nuevo y hay que confiar de que el técnico que se trae es para que siga este proyecto, bueno, que, más que sea que lo comience y que dé resultado. A mí me genera relativamente confianza, relativa confianza que Rogelio lo traiga porque lo conoce. Por eso, y que suenen jugadores del fútbol ecuatoriano, también me tranquiliza que lo haga por royero. Pues si hubiese sido, no sé, un golber un Sergio Varga, eh, un, eh, no sé, un golapuente, quizá Casabino, quizá un poco más de duda, porque no sé qué tanto conocerán, eh, cómo será el scouting. Pero sí ha hecho un trabajo rollero los conoce y también es, dentro de los que suena, son dentro de lo mejorcito que nos puede dar el fútbol ecuatoriano. O sea... Eh, hoy día escuchar a que decían, pues, no, pero los jugadores buenos de Ecuador se van a Europa. Ya, pues, pero estamos en América. Pues, si voy a decir, los buenos se van a Europa. Y acá también, dentro del nivel el, el, del nivel sudamericano, es lo que tenemos. O sea, suena un Galíndez que ha seleccionado, Luis Amarilla que es seleccionado, un Carolí que es un jugador que, de proyección todavía. Eh, hay nombres, Después ya podemos debatir el tema de los cupos, de las renovaciones, pero, pero hay que tener tranquilidad. Esto está comenzando, no podemos putear. O podemos estar en desacuerdo con algo sin todavía ver los resultados. ¿Tío Nico está ahí? ¿Aquí estoy? No, ah, yo era estoy, por si estoy, quería estoy, participar estoy, de, estoy de la mejor. conversación, ¿no? No, esto le escuchando al tío Máximo. Estoy no, completamente no de acuerdo No, 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 no. Ah, ¿Ves que dijeron mal las frases? Absolutamente de acuerdo. Bueno mío. Sí. Maximiliano Cárdenas, usted ve Liga Pro Ecuatoriana o la sigue solo por APP? Ah, la Liga Ecuatoriana. Desde chico la vez no, bien, oh, sí. no vivo la Liga Ecuatoriana, pero, pero sí los nombres que, que han sonado, Lo he intentado buscar, investigar quiénes son. ¿Cachai? cachai o sea, cachai por ejemplo, Galindez de Ataja mucho. Bueno, sí. bueno, ya la tiró. Pues. Pasemos para allá porque hablamos harto del señor Escobar y hay un técnico que. Perdón, hay un arquero que ya no es que suene, sino que Acá. ya se, se da prácticamente por hecho que llega hasta la Universidad de Chile, Nicolás Quiera. Llega a, ser, ¿Llega a ser titular o llega a ser suplente? Yo eso tengo la duda. Pero si va a buscar un arquero de 35 años con vasta experiencia. 34. Arge, casi 35. 34 años. Bueno, 34. Casi 35. Argentino nacionalizado ecuatoriano. Eh, titular del de la, de la U Católica de Ecuador. Sonaba muy fuerte en la Liga de Quito. Y Cárdenas me lo podrá confirmar con su amigo ecuatoriano. Eh, y que en algún momento fue arquero titular de la selección ecuatoriana dentro de este, de este vaivén de arqueros que nunca terminaban de convencer a al Faro, Porque jugó en algún momento Domínguez, jugó... Eh, ¿Cómo se llama el muchacho aquí bien eh, Galíndez. Jugó otro flaco que se lesionó contra Chile. Entonces ha tenido varias rotaciones en el arco de la selección ecuatoriana, pero sí... Hay partidos donde Galíndez, además de ser titular, ha sido el capitán de la selección de los guayas. O sea, Galíndez es un hombre que ya tiene, como tú decías, o sea, 34 tirando por los 35, que ya tiene una carrera a cuestas, eh, Rosero Central, Quilmes y, y la Universidad Católica de Ecuador, ya por largo año, Son lleva 8 años, si no me equivoco, en el equipo ecuatoriano. Eh, es un hombre que, un arquero que ya tiene carrera hecha y que, y que llega que llegaría en rigor a esta Universidad de Chile ya como a, a coronar quizás el, el, todo lo que lo que ha hecho durante estos estos años que ha estado en el fútbol profesional. Son 398 los partidos que ha jugado. Le han marcado o sea, 501 goles mira, y ha tenido 101 partidos sin que la hayan, la hayan convertido. Fue titular en el 0 a 0 de Chile con Ecuador en la eliminatoria. Sí, pues jugó. Sí, sí, sí. Es un arquero que, que este último tiempo empezó a sumar minutos en la, en la selección. Y que si viene... ¿Sabéis que me complica, Felipe? Que está acostumbrado a recibir tiros de media distancia en la altura. pero bueno, creo que lleva nueve años jugando en alto No sé si en altura, altura. Porque Ecuador, la Católica juega en Quito, que son 2800. Que es un poquito más que El Salvador. Pero para mí es un detalle. ¿eh? Sí. No, un detalle menor. No, para un detalle menor. Es un detalle menor. Un detalle menor. Mm. Es un detalle menor. Pero o sea, final... en la altura, la... Sí, pero la pelota dobla distinto en la altura, pues, bueno. Sí, pero. pero sí. Oye, pero ha jugado Copa Sudamericana, weón. Bueno. Vino a jugar acá hasta el Monumental y jugó partidazo. Pues, bueno. Pero si lo dije, weón, bueno, lo dije delante cuando tú estabas viendo el debate. Eh... Ahora, ahora, el, el, tipo, el tipo tiene 35 años y si viene a ser titular, claro y perfecto. Bueno, en marzo cumple 35. Eh... Ahora, si parte? el hombre viene, viene a ser suplente. Puta, vaya a gastar un cupo de extranjero en un suplente o sea si viene viene para ser titular en la U. o sea, sí. yo, totalmente, yo, totalmente. Creo que, yo creo que toda la tenemos claro que viene a ser titular no y Última. el que dice que viene a ser suplente es obvio último arquero extranjero en la U. Conde que sea que sea titular, ¿Titular o... Titular? sí, Conde fue titular titular, vi hasta que se dieron cuenta cómo era y trajeron a Herrera o sea ¿cómo no alcanza a ser titular no hay... fue como un par de amistosos no. Pero era el titular 2011, pues, bueno. No, pero alcanzó a ser titular titular. Estamos hablando de titular titular que haya jugado una temporada. Ah, no. El eh, último, último, el último. No Carlos... no, ¿El tuto no cuenta? No, pues el tuto no cuenta. No, pues el tuto es chileno. Pero si ¿sí, argentino, weón. Pues, bueno? Argentino no, es chileno. Bueno. Es como tener 34-35. Sí, bueno. No ocupa cupo. Eh... No ocupa cupo. No, estamos hablando de que en cupo. José Carlos Fernando, ¿no? pero tampoco, tampoco fue, fue titular, tanto... titular no pues no fue titular po. no si tendría que remontarte los tiempos que el superman probablemente era el arquero la u y que todavía no se le nacionalizaba claro creo tengo mala memoria pero no me acuerdo algún de algún arquero que haya tenido que haya tenido nacionalidad extranjera y que haya sido titular titular ahora lo, ya, para mí la discusión más importante más allá de de si de si es bueno es malo no sé para mí llega a ser titular es que llega. ¿Qué pasa con, con Cristóbal Campos? Que ya hemos sabido que su, su renovación, que se daba por hecho hace un par de semanas y que nosotros insistimos acá que no había firmado, pero que sí no tenía todo arreglado para firmar, ahora se entrampa. Eh, y se habla de una serie de. No sé, ya se empieza a hablar de un trueque por, por Zacarías López, o que parta simplemente, o que a lo mejor termine su contrato y ahí no sabemos qué va a pasar con, con Campos Vélez lo que yo te puedo contar es que a Serena no va no hay, no hay truque posible por Zacarías porque eh, Zacarías, eh, Zacarías fue ofrecido a Católico como segundo arquero ¿ya? y sigue siendo ofrecido a la U Ahí, sí, pues fue ofrecido a la U pero no, con, no buscan un reemplazo de Zacarías, el que suena para llegar a Serena, pregunté desde delante es Gabriel Castellón bueno, al final son todos del mismo y, rancho Los Sí, por eso te digo Son todos todo del mismo Ahora, lo de Cristóbal Campo Y, y yo lo, lo puse en duda en algún momento Es el tema de que no vaya a terminar Siendo un Gonzalo Collado más Porque de verdad que, que lo que pasó con la carrera de Gonzalo Collado, Con todas estas promesas De que iba a jugar en un equipo importante Que lo llevaban a foguearse a la Extremadura Y hoy día tiene un partido jugado El 2021 en el equipo noveno de 10 en la liga croata. O sea, el lugar donde vive es precioso, pero no juega fútbol. Y Gonzalo Collado era uno de los grandes proyectos de la U. sí Bueno, hablando de proyectos, Maxi, bueno, para el, lo que nos, siempre nos han dicho de, y quizás lo que se habla de Campos Belli, es que es el arquero del futuro de la U. Para mí ya era el arquero del presente. Eh, era tu jugador de proyección, el único joven que, que se veía como que pudiese ser un titular, titular. Eh, sin la necesidad de, de que, que sumase el minuto su 21 sino que era tu canterano de mayor proyección. Y hoy día, pese a que el proyecto que uno conoce de Rollero es, es darle tirar a la chimenea a los más jóvenes, eh, hoy día quizás nuevamente lo podéis tapar. Es que por lo que tengo entendido, garín llegaría por petición del mismo entrenador de Escobar. Eso es lo que yo he leído. Eh, y muchas veces hemos criticado de que el entrenador no tiene voto ni voto en la Universidad de Chile entre refuerzos Ahora que traemos refuerzo, eh, estamos viendo, criticando si a Galindo no, llegan a una buena edad eh, antes de entrar al campo. Galindo llega a una buena edad para ser arquero. Los arqueros maduran tarde y mientras más años juegan mejor. Eh, y Mira, hasta hoy hasta, 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 día está escuchando la magia y había un periodista ecuatoriano que decía, Galindo está en su mejor momento. La ULO lo toma en su mejor momento. Eh, y ahí hay otro tema, bueno, entrando a Campos. Eh, Campos es un... Es un, es un buen proyecto, nuestro arquero. Yo para mí el eh, campo es el titular para el próximo año. Yo siempre dije que si campo no se queda, para mí traer un arquero eh, calado sería ideal. Para mí Galindo lo es seleccionado con años de trayectoria, sí, pero, capitán, líder. Yo discrebo, fue buen arquero. Continuo, ¿En qué? En que no es proyecto, realidad. Hoy día que está el campo no es proyecto. El 2019, el 2020 y quizás el primer semestre del 2021 no es proyecto. Hoy día no es proyecto. Ya, pero no pero, no, pero no se va a quedar, parece. Pues, con todo lo que suena. Y, y el tema es que, ¿qué vaya a hacer con él? Pues? O sea, por, por, por el tiempo. Mira, a mí me encantaría que tuviéramos dos arqueros como Campos y tuviéramos a Galinde. Pero si al final yo tampoco quiero que la carrera de Campos muera. Y también no creo que Campos aguante mucho tiempo en la U siendo suplente. Y para mí tendría que ser titular totalmente. Pero ¿qué le vaya a hacer? Pues si al final eh, eh, son las reglas del juego, eh, se están tomando otras cartas. Y, y se está optando por un por un arquero más experimentado más consolidado y, sí. y con experiencia internacional me encantaría que Campos fuera un arquero que se mantuviera para mí tiene una pinta de ser capitán a futuro pero es lo que tenemos, qué, qué, más, qué más tenemos sí, ahora, ahora. Casi, tenemos, tenemos un arquero que está casi listo se traía Galíndez para ser titular y es lo, lo que hemos conversado y Campos, como, como te decía yo creo que es momento de Campos ahora si no es acá en la U sí. Tendría que ser en otro lado porque es un arquero proyectable en el tiempo. Ahora. Es, es real? realidad, Nico, no es proyectable, en realidad. No, no, me refiero a proyectable en la selección. <laughs> y totalmente, Pero, si tiene estoy, estoy cualidades. Porque tiene, tiene buen juego con los pies, que es lo principal para jugar en una selección y en un equipo grande. Tiene buenos reflejos. Si el problema es que tiene que eh, mejorar es la, esa confianza que a veces lo hace cometer errores. No ha cometido errores en el primer equipo de la U. Pero sí esa extremada confianza le puede jugar en contra en algún momento. ¿Cachai? Desde jugar adelantado, desde sobrar con los pies, de abusar del juego con los pies. Pero es un tema que va a ir mejorando con los años, si tiene 22 años. ¿Cachai? Y... Y a ver, para serte súper sincero, yo cuando me dicen que Fernando Paul no sigue, yo dije, ok, en el momento de campo, le van a traer un segundo arquero, va a ser Espinosa... O Cancino el segundo arquero o a lo mejor van a subir a Pedrito Garrido como segundo arquero y sale lo de Zacarías López en un principio y ahora sale lo de Galíndez es que de verdad no están contentos con Campos eh, Rollero, pero no tendrá, no, no tendrá que ver también un tema de renovación si, si Campos tuviera dos años de contrato se un arquero tiempo. sí vos se un campo más seguro yo sí, creo que también sí, un sí, tema de que Campos tiene seis meses seis meses que puede negociar como jugador sí, libre y, y, si lo quieres, y no renueva. Pero si tú lo quieres, lo tratas de ir a buscar y de asegurar, pues. Pero si te da la opción de traer un arquero seleccionado ecuatoriano a costo cero. Sí, pero no creo que venga a cobrar el sueldo en pesos, pues, bueno. no, no sé yo, bueno, ese ya es tema de negociación. Pero es, pero si te es, digo, es un tema. O sea, yo prefiero a los de la casa, weón. Bueno. Y por mucho que Galín sea seleccionado ecuatoriano y que venga de la Liga Pro y que haya estado jugando nueve años en o ocho años, nueve si sí, nueve años en, en la Católica pero bueno, ¿cómo vamos a ver si los de casa son buenos si nunca los dejamos jugar? y va, y va a pasar lo que pasa siempre, o sea, imagínate ahora a Valver Huerta se va por un palo ocho verde a Capalmeira bueno, y aquí en la U estuvo un rato titular y los dejamos partir al recreativo Huelva bueno, bueno. o al Granada Junior, ¿cachai? Y eso va a seguir pasando con los años que los jugadores que se van libres terminan rendiendo en otro equipo, Juan. O les pasa el efecto Nico la Pero, pero espérate, pero espérate, pero se van libres porque no llegan a un acuerdo o porque no quieren estar en la U. O porque no no sé. O sea, o sea, Huerta, ¿por qué se va? ¿Porque la U no le quiso renovar? ¿O porque Huerta prefirió buscar otra oportunidad? Porque le ofrecieron tres pelitas a pues. ¿Y tú crees, que, y, y tú crees que, que los de casa le ofrecen lo mismo que los de fuera? Si es un tema que ha pasado siempre, Maxi. Son cabros formados en la U, son cabros que bien. viven la camiseta de la U. O sea, tú Pero son, está... decisiones, son, son cabros que tienen que tomar decisiones. O sea, Huerta tomó esa decisión, si bien ahora se va por un palo ocho, estuvo tuvo siete años merodeando por, por España, estuvo, pasó por Colo-Colo, pasó ahora recién Católica, se logró conciliar y se va. Pero también le, tuvo un costo grande en su momento, quizás. Se quedaba un poco más en la U y podía haber, no sé, un paso más grande. Son, sí, son pero, decisiones, son decisiones. El, el Nico o sea, sacamos a Nico Ramírez para dejar a Beldaño y a Víctor, po, a eso voy, ¿cachai? ¿No? A eso voy. Hay, hay jugadores mm. cornetas que han pasado, o sea, no, sí, perdóname, pero yo, yo lo he hecho siempre. O sea, ¿por qué juega Molle y Galán y teniendo al Mauro Morales en la banca? ¿cachai? ¿Por qué juega Augusto Barrio tapando al Dani Navarrete atrás, po, tío Felipe Gabarra? Eh, Uy, me sigue el, entonces... el Dani Navarrete en Instagram, me guardo una estrella. <laughs> De verdad. ¿De verdad? Sí. ¿Le mando el video? ¿Le mandaste el video que te mandaron otra vez o no? no, ¿no? cómo se te ocurre. <laughs> Oye, entonces, claro, juega a gusto, Barrio, weón, y tapa al Dani Navarrete. Y, y seguimos así, cachai. Ahora, con todo lo que uno quiere, weón. Eh, ¿Viste el rendimiento de Lucas Alarcón en, en Serena? Y, 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 el, y el, el nivel que tiene Jair. No sé si vieron los partidos de los sus 20. Pero Jair Salazar, para tener 17 años, bueno, juega súper clarito al fútbol. No sé si vieron el partido con Uruguay. Pero el tipo tiene 17 años. Y es, bueno, le pasaron la camiseta. Y pareciera que tuviera 20-22 años, ¿cachai? Ese tipo de proyectos hay que ir acompañándolos, ¿cachai? Por ejemplo, si ahora no, no renueva Cachila... Pongo, en, yo salgo a jugar con Luca del Arcón y con Casanova al lado, y que Bastián Tapia empuje atrás y que Jair empuje atrás porque vamos a terminar tapando a los cabros, weón. Bueno. Pero es que también depende de qué jugar es tres para tapar a los cabros. O sea, si me decís que va a llegar Seymour y Lolo Reyes, puta, prefiero sí, quedarme, como... prefiero, 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 prefiero quedarme con, con Mauro Morales. Con Morales. O sea, si me decís que Mati Rodríguez, el Mati Rodríguez con todo lo que yo quiero, el Mati Rodríguez, a tapar al Dani Navarrete, no, voy lo bien, pero mira, dice, los ciclos ciclo hay veces que hay que terminarlos cuando terminan, muchachos. O sea, sí, porque por ejemplo, eh, campo, si traen a Castellón o a Zacarías López, yo te voy a decir como puta, parece que nos quedamos con campo. Pero si me trae un Galindo, que tiene más experiencia, más liderazgo, eh, un tema de, de seleccionado, todo el tema, ya te digo como, ya puede ser. Pero, pero también depende por qué lo cambiáis. Po. O sea, eso mismo que tú decís, si traemos. O un Augusto Barrio y no y tapamos a un Dani Navarrete que tiene una buena proyección y no, no supera los cinco partidos profesionales. Dani Navarrete Uno, tiene cuánto? 20, 21. 21. Un partido profesional. Uno contra San Lorenzo. Sí. Entonces, weón, a los 19 años tienen que ser titulares en primera, weón. a los 20 años tienen que ser titulares en primera, weón. no puede ser subedito. No pueden ser juveniles con 21. Con todo el respeto que merece José Alexis Gatica, no puede venir a debutar en la U con 21 años. Güey. O sea, a los 21 tienen que estar jugando como titulares. A los 18, 19, pum, con roce, weón, y a los 20 jugando en el primer equipo. No, yo no, no. creo que estamos todos de acuerdo en eso. ¿no? Estamos todos de sí, es que los acuerdo. Tratan, los tratan como juveniles, weón. Como que no, que hay es que. Weón, no, weón, tirarlo a la pelea. ¿Cachai? A Marcelo Morales lo tiraron en la pelea, güey, y a porrazo aprendió. Y, y en un momento tiraron a Igor Lichnowsky, güey, en la pelea y a porrazo aprendió. ¿Cachai? El, el mismo Ángel Enrique, güey, lo hacen debutar en la mejor U de todos los tiempos, güey. A porrazo, tuvo que haber aprendido. Y así sucesivamente, cachai. Camilo Moya lo, lo incrustaron en el peor momento de la U, el 2019. Puta, ese fue el único momento en que rendió. ¿Cachai? Entonces, si tú me decís que vamos a tener jugadores como Augusto Barrio... Como Diego Carrasco, con todo lo que yo he defendido a Diego Carrasco como central, pero si poní, preferís poner a Diego Carrasco de lateral que poner un juvenil de lateral, es porque no creí en los cabros, güey. Bueno, en sí quien sí, hay que creer es en micasino.com, que ya lo saben, está regalando 15 loquitas para quienes hayan hecho su primer depósito con el código Rincón del Bulla. Aparte de pasada y de, de yapa, con el código Rincón del Bulla usted duplica su primer depósito, así que ya lo sabe, prontamente los amigos de mi casino van a estar regalando ahí. 15 luquitas para los que se hayan registrado con nuestro código, así que ya lo sabe. hágalo. Tienen muy buenos factores siempre ahí en distintos deportes y también si a usted le gustan la maquinita, la ruleta, bueno, también puede jugar ahí en micasino.com. ¿Estáis hais visto? Gracias. Oiga, ¿me voy a dejar cerrar un poquito la idea? Sí, hazla porque queda. Para cerrar. No, espérate. <laughs> Cuando mejor, Cuando mejor le fue a la U en la historia es porque tenía jugadores formados en casa. ¿Cachai? Cuando hace semifinal de Copa Libertadores el 70, muchos jugadores formados en casa. Cuando hace semifinal de Copa Libertadores el 96, muchos jugadores de casa. El 2011, varios jugadores de casa, Johnny, Marcelo, eh, Marco González, el Pepe Roja, identificados con la U como Rivarola. ¿Cachai? Es el momento que la U tenga jugadores formados en casa dentro del equipo titular. ¿Eso era todo? Gracias. He dicho. No, está bien. Está bien. Nico, están sonando otros nombres. Un delantero por ahí ya salaba, un 9. Había uno que jugaba por la banda izquierda que me leía que no sabían definirlo si era lateral, si era extremo. Cuéntenos por ahí qué es lo que se está rumoreando en este mercado de pases. Nombres que han sonado. Por ahí está el nombre de Luis Amarilla, Tontín, con ese apodo, para ni jugar al tiro. Que jugador de Vélez Arfil, que está buscando la salida según su representante, estuvo hablando con algunos medios, tiene ofertas eh, de cerro porteño, y el jugador tiene interés de ir a jugar a Cerro Porteño. Así que yo lo veo muy, muy difícil. Yo, creo, yo creo que con el entrenador igual considera mucho la U. Porque sí. la, mejor campaña, la mejor campaña de Luis Amarilla fue con Santiago jugar en el banco. Escobar. Sí, pero. Pero el jugador expresó sus deseos de querer. O el, el, el representante a nombre del jugador. Expresó hoy día en una radio paraguaya sus deseos de querer jugar en Cerro. Y preguntamos a Cerro, y según lo que nos cuentan de allá, desde el Paraguay, es que están muy interesados en el jugador. Así que pronto podría haber una oferta a Vélez Arfil. El otro que sonaba, que decía usted, es José Carabalí. 24 años puntero izquierdo, que puede jugar de puntero como de lateral. Es una especie de. Boselluri en su inicio, Mar González en su inicio... Puta, el ejemplo este malo que que me dio. No, pero estoy hablando en el momento bueno de Boselluri y en el momento bueno Mar González. A ver, para los, para los más viejos, ¿se acordarán del preolímpico 2004 que se jugó en Viña? ¿donde? Sí. Te de preolímpico, ¿no? Que el no era el juego soto. ¿Con Villanueva? Que la que es malo. Y el cheronavia de reserva. Y... y y jugaba Boseyur muy, muy abierto a la izquierda y Mar González viniendo un poquito más atrás. De hecho, Boseyur que... Bosse, Bosse, no jugaba tanto por izquierda, era, era más tirado centro delantero en ese tiempo. era, no, era, no, era no. el suplente, era el, suplete de jugar el soto con Villanueva. No, porque jugaba Chupete también ahí. No, Chupete, Chupete nunca jugó ahí, o sea, el preolímpico nunca lo jugó a Chupete, dentro entró nunca. Boseyur era el que entraba en los segundos tiempos. Puta, yo ahí tengo discrepancias porque me recuerdo partido en Viña y en Conce de Boseyur pegado a la banda, pues, bueno. No, Vamos a seguir jugando un poco más centralizado. Bueno. Mar González era el dueño completo de esa banda. Sí, Mar, Chico Marc. Y, y en algún momento le hicieron con Bielsa que pudieron jugar los dos juntos. Entonces, puede hacer sí. las facetas completas de la línea. Fue seleccionado eh, seleccionado ecuatoriano. Tiene una muy buena contextura física y además es un jugador que constantemente va y viene, va y viene, va y viene como como se los a los carrileros. Come, come, fruta ¿Físicamente? ¿o tiene buena contextura ¿Come fruta? ¿Tiene buena contextura sí, ósea? ¿Come fruta, tiene buena contextura ósea? No, pero bueno, tiene un físico privilegiado, po, bueno. Tiene poca materia grasa. Físicamente, y, corp y, y en corpulencia es muy parecido a Reinaldo Leni. ¿Está ordenado de la cabeza? No, no sé, no, 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 <laughs> bueno, no Te pregunto esas mí. cosas que tú siempre destacas acá en el programa. Sí. Los términos nicoqueristas. Hay que, hay, que, hay que drenarle la cabeza. Bueno, ese otro de los jugadores que está sonando, señor Quiero, eh, ¿tenemos más nombres que suenan en este mercado de fichaje de 2022 en Rigoria? 2022. Eh, Lorenzo, güey. Lorenzo Reyes, Lolo Reyes, que según las fotos que andaban por ahí, estaba en un estado un poco fat, no tan fit, y... Eh, estuvimos tratando de escribir estuvimos escribiéndole al hombre pero no contestó así que no no se sabe absolutamente nada hay rumores por ahí por allá pero dicen que si el ruido suena es porque piedras trae otro nombre pero, que pero, pero, también es, ha que, sonado... quiero hacer en lo de Lorenzo disculpa sí no por favor sí. este es este tu programa es tuyo. Sí, es que más allá de lo que de cómo esté de lo que pueda aportar eh, a mí me, me genera mucho ruido lo que pasó a mitad de año y yo no, no lo puedo dejar pasar. Porque Lorenzo Reyes estuvo a una firma de, de arribar hasta U y darle, a lo mejor, esa solidez que necesitaba ese medio campo. Y él no llega por una cláusula eh, el, que, en el fondo, lo que hacía era de que si llegaba un equipo y pagaba, eh, se, iba, se iba al tiro. Lo ¿no? esperaba de siempre. Claro, o sea, era, era pagar un moco para, para irse. Entonces él se podía ir eh, de forma inmediata. Y eso fue lo que lo aleja de la Universidad de Chile, porque finalmente era una cláusula que, en el fondo, era como. Si hago un medio semestre bien, eh, chao, nos vemos. Y claramente chao. para los intereses de la U no, no servía, no era muy favorable. Por lo cual, por esa cláusula no llega y, y no tiene competitividad este segundo semestre del 2021. Entonces a mí esas cosas como que. como que. No sé si las puedo dejar pasar. No sé si se puede hacer borrón y cuenta nueva después de eso. Más aún sabiendo no, y todo lo que otro, este año. No, lo otro también es que teníamos. Eh, un límite de jugadores para traer teníamos el tema de que no sabíamos eh, no, teníamos bueno, cupo. Había, no, no teníamos cupo más encima estamos en un torneo donde jugadores de otro equipo no podían venirse a un equipo rival del torneo y era eh, muy poca la opción, eran Marcelo Díaz y Lolo Reyes Marcelo Díaz se termina yendo a, se termina yendo a libertad porque no porque no estaba en mercado de pases según aubert y Lolo Reyes oye, por el tema de la cláusula o sea no, Oye, ten, Otro nombre, ten, ten, nombre que ten, sí, es No, no, por favor. Es sí, Nubi o, Rodríguez, o, favor. dice, el de Tesa que no está en Ecuador, sino en Chile. Bueno, aquí está. Ahí, eh, es, la, es la eterna discusión que tuvimos hace un rato y que, bueno le agradezco a Nubi por el superchat. Pero claramente, para algunos... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, muchos tendremos la duda de, de si rendirá un jugador ecuatoriano en Chile. No teníamos mu muchos registros en la U, al menos. Pero... Pero bueno, si sí, es gente del rancho de él, por lo general todo el mundo cuando llega a un lugar quiere, quiere llegar con gente que al menos para el escalado así que asumo sí. yo que por eso también busca gente como como algún uno que otro claro, jugador que haya jugado en, en Ecuador y el dominó también nos deja un, un super chat pero nos dice paso báltica el dominio perdón el dominio el, el dominio leí le, el dominó me dieron la cara con un dinámico oye que sí voy por un brasileño sí bueno uh -huh. Uh -huh. ya <laughs> La, 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 ah, no, no, no canté esa canción que me acuerdo del chachito enamorado. Ya, listo, gracias. Eh... Oye, eh, voy a, y otro nombre que suena y que a mí me gusta muchísimo es Lorenzo. Pero Lorenzo Farabelli, volante mixto, un ocho clásico, quien ya tuvo destellos de, de buen paso por la Unión Española. El, el, el volante mixto hoy día en Independiente del Valle. Si, si lo pudiera reflejar sería una especie... Puta es que lo voy a dejar muy arriba. Pero es muy parecido futbolísticamente a Charles Arangui. Es un jugador que pisa las dos áreas. Es un jugador que tiene el, el 80-20. Que el 80% del tiempo ataca y el 20% se recoge para recibir el valor, la, darle la primera salida al equipo. Es un jugador que puede andar muy, muy bien en la U porque no hay un jugador con las mismas características. Lo conversamos el año pasado. Estaba un jugador... Que pudiera pisar las dos áreas. ¿Cuál es el problema de Lorenzo Farabelli? El alto costo de su básico iría día Hacienda a un millón y medio de dólares. Está Carito. Bueno, si pagamos dos. Pagaste dos y medio por vos y yo, grupo, weón. No, pero weón. ahora se supone que dos sí. plata, weón. Sí, tiene el pie educado, como me preguntan acá. Sí, tiene el pie educado. Tiene un pie en Harvard, weón. Ni siquiera en la universidad flota en la cancha, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir es que eh, eh, su caminar es, es más caminar que flotar. Tipo que le cuesta el arranque, es medio petrolero. Pero, pero sí juega muy bien al fútbol. O sea, en Copa Libertadores, en Copa Subram a la Católica le pintó la cara, a la Unión le pintó la cara ahora en el verano, el verano del año pasado o en marzo del año pasado en la fase 3 de la Copa Libertadores. ¿Tenemos más nombres que las quiero o lo nombramos todo ya? Matías Nicolás Rodríguez, lateral derecho, 36 años, nacionalizado chileno, ¿Aún tres no? partidos jugados en el. Ah, bueno, futuro nacionalizado chileno, tres partidos jugados en el semestre, 93 minutos. Gran temporada de Matías en Defensa y Justicia. Ya, pues esos serían los nombres que están sonando. Eh, algún... Bueno, y a Felipe no. Seymour, también creo que. No sé si lo nombramos. No, pues ya lo nombré, eh. lo nombré. Ahí, eh. Perfecto. Maxi, eh, ¿algún comentario de estos nombres que empiezan a sonar en, ya en esta, en esta época del año, cuando ya estábamos cerrando este, este 2021, que parecía parece ser para el olvido, pero que bueno se queda con, con un lindo sabor de todas formas? Bueno, eh, sobre los refuerzos que vienen del fútbol ecuatoriano, eh, para mí yo tengo confianza. Si tampoco te voy a decir que yo he visto los partidos, son grandes jugadores. Pero insisto, tenemos un gerente deportivo que viene desde allá, que conoce el medio, trae un entrenador de, que es de su conocimiento, que está eh, tomando en cuenta la opinión del entrenador para tres jugadores. Eh, la es un seleccionado. Amarilla que suena, pero parece que está en Cerro. También es seleccionado. Eh, Tiene un Carabalí que nos puede servir mucho porque, por lo que tengo entendido, Escobar juega con tres puntas. Eh, Farabelli ha tenido un gran nivel. Si bien no lo he visto, sí tengo muy buenos comentarios de, de Farabelli. Eh, traer eh, referentes. Bueno, acá se habla de, de Seymour. No sé si Seymour será el indicado, porque tampoco siento que tenga el mérito más allá de ser identificado con la U para llegar ahora. Eh, también hay que recordar que, 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 que Seymour no... Se va de la U porque tampoco había tenido un rendimiento muy aceptable dentro del todo en esa etapa que, tu, que estuvo. Eh, Matías Rodríguez es un jugador histórico en la U, le tengo mucho cariño y si viene eh, no creo que sea para ser titular. Y si es titular yo no lo dejaría de lateral, tampoco de central como gente acá lo dice, porque tiene muy mal kit eh, Matías Rodríguez. Es un jugador que quita poco. Yo lo dejaría, no sé, un medio campo. Yo siempre he pensado que sería un buen mediocampista. Matías Rodríguez, pero pero bueno, eso ya es, otro, es otra cosa y Lorenzo Reyes, lo, lo que tú decías Felipe eh, un jugador que pudo haber venido que metió una cláusula que no está bien físicamente eh, que ahora tenemos más alternativas porque cuando sonó en la U teníamos pocas alternativas porque teníamos un campeonato que se estaba jugando, no podíamos tener jugadores del medio local teníamos que buscar afuera sin tener cupo extranjero y buscáis chileno y finalmente no llega y ahora tienes un abanico más amplio para buscar yo buscaría quizá otro jugador, y, y estás, eh, y urges de volantes, si eso es lo otro, la Lauz dejó fuera a Galani, a Espinosa, a Sandoval, eh, tienes que buscar mediocampistas, y yo creo que hay var, varias eh, variantes que puedan servir acá en el medio local, o buscar desde afuera, yo confío mucho también en el, en el trabajo de la Secretaría Técnica de Lauz. Bueno, son varios los nombres que empiezan a sonar, eh... Sobre, por ejemplo, nombres como Seymour y Rodríguez, yo lo he dicho, o sea, son nombres que claramente no van a venir a ser titulares, en mi opinión. Llegarían más que nada a entregarle un poquito de, de experiencia, jerarquía a un plantel que ya lo hemos visto por largo año. ¿eh? De, mientras más avanza, más se va desjerarquizando, más van desapareciendo sus nombres que a lo mejor tienen algo que, más que decir dentro del camarín, más allá de aportar desde los futbolísticos. Creo que por eso prefiero... la cosa. Yo prefiero dos juveniles en esa banca que tener a Matías y a Seymour. Por mucho que te vengan a aportar experiencia, que te vengan a aportar camarín y que tengan te a aportar partidos jugados, de esos jugadores que hoy día a nivel futbolístico no están. O sea, Matías ha jugado tres partidos en los últimos seis meses y Seymour perdió la titularidad con un chico de 17-18 años. Entonces, para mí hoy día ninguno de los dos es un aporte en lobo. Si no si no si no traigamos Camarín, puta weón que venga a Rigarola a ser parte de los delanteros para que le enseñe a definir, que el Heidi González también se viste de corto. No, pero no, si no pero no, no, no ridiculicen el... mi argumento, pues weón. No, 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 pero no estoy ridiculizando, sí, pero es como que, que no, o sea, si me estáis sacando acá a los que están retirados, weón según... No, no, pero Primera no, por lo menos sí Ya lo entregamos los no, diez Rigarola 10. 10, 10, 10, weón, 10 weón, verdad. 10. Mira, ya traigamos, entonces, a lo entregamos lo... entonces Digamos, dejemos a Gonzalo Espinosa entonces, pues, bueno, Que era referente. No, o dejemos me... al Tuto, o dejemos al Tuto que ha sido campeón, es que me está diciendo Seymour, bueno, no, Pero estoy, era, pero de estoy que, hablando de, de gente referente. de verdad que, que, bueno, que, ya, que... Pero de qué referente Seymour, bueno, si Seymour ganó solo el torneo 2000, 2009 y el 2011, la apertura. Pero tiene mucho más peso en, este, en, en sí, la U en la historia de pues, bueno. tiene... Sí, perfecto, pero bueno, no somos una casa de beneficencia hoy día. Hoy día la U tiene que recomponerse porque bueno, nos pasó por lo mismo por tener jugadores que, oh Osvaldo González bueno, campeón de la sudamericana bueno, Osvaldo con todo lo que uno lo quiere y con todo lo que uno espera bueno, no, no está es lo mismo que Marcelo Díaz, hoy día Marcelo Díaz futbolísticamente no está para venir a jugar a la U o sea, Marcelo Díaz no ha sido titular en Libertad ¿cachai? es como que te dijera yo ¿sabéis qué? vamos a buscar a Luis Felipe Gallego por, por X motivo o, sea, o vamos me, a buscar me, a Lorenzo Reyes, Reyes, ¿cachai? ¿me decís que si Marcelo Díaz tapa eh, eh, puede venir? ¿no lo trae? no con todo lo que no quiero, con todo lo que no quiero, pero hoy día la U no es casa de beneficencia. No, yo también hoy lo día dicho, la U hecho, es un equipo. Esa frase la, la tiré yo acá, pero... Sí, pero hoy día no, ninguno. Es, es copiado, copia, no Diego quiero Sí, no, sí, estamos claros. Pero a lo que yo voy yo es que un equipo desjerarquizado no va a ganar nada, y eso de lo No, pero bueno, no podéis traer. Es que vais a terminar y esta banda juveniles y seguís esta juveniles. Pero si nadie está diciendo que, que va a ser titular, no, pues pero van a ser bancas, porque cuando, y en la banca tenéis siete ya tenéis dos menos con Seymour y Matías. Y el arquero, tres. Te quedan cuatro jugadores. Que yo, ¿Cachai? Yo Entonces, no... ¿dónde le dais los minutos, por ejemplo, a los Asadi? ¿Dónde le dais los minutos a los Darío Osorio? A los Fuente Alba, a los Alarcón. ¿Cachai? A los Bastián Tapia. ¿Dónde le dais minutos a los Mauro Morales? Y así un, un, un séquito de años en que hemos tapado jugadores o no hemos traído jugadores por seguir manteniendo teniendo jugadores que no están para la U, o sea a ver, en un año normal Mario Sandoval no hubiera jugado en la U, po, si con todo lo que uno quiera Mario Sandoval y con todo lo que era en que es el tipo no, ¿cachai? lo vimos Galán y Moya weón, si Galán y no sabe parar una pelota, weón, Galán y no sabe, o sea Moya no sabe dar un pase, pues weón entonces, claro, si tú me decís puta, en el 2014 hubiera vuelto Seymour, ok, incluso cuando volvió el 2019 Seymour tampoco fue un gran aporte, pues weón no sé, yo insisto que este equipo tiene que tener alguien que, 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 alguien que pese el camarín. Y no, no hablo de pesar de, desde el punto de vista del cabronismo, como se le ha denominado hace muchos años. Sino de alguien que entienda no, lo que es la U también. Porque no le voy a pedir a un cabro de 17 años que hizo, sí, hizo todas sus diferencias inferiores en la U, no le voy a pedir que él sea el referente del plantel desde lo que significa la U. Tienen que tener buenos que al menos sepan que hayan vivido momentos distintos, que hayan vivido yo, ¿sí? cosas importantes con la U. ¿Pero no tenía referente hoy día en el plantel? ¿Quién? ¿Quién? Puta Junior. Ya, no me güeyes, pues Jugó, no me jugó no, un semestre. Jugó un semestre No hay un arredondo referente. Un bueno, jugador pero, que, bueno, que tuvo seis meses, tenía experiencia. Niño, jugó un semestre en la U. ¿Cómo va a ser referente? Ya, eh, la Ribey. La jugó no un, un poco más. Pesa un poquito. un Y el tamaño. tema es que ni siquiera. Pero el no es el re... tema es que ni siquiera sabéis si ahí se va a quedar. Y probablemente no se queda. Está ahí su estilo. Sí, Camilo Moya con, los con el tiempo que tiene no puede ser referente. Para nada. Ya no fue. Imposible. ¿Por qué? Pues sí, si ya... Camilo Moya. Ya, pues Nico. ¿Tú mismo ¿Sí? dicho el... No, yo te estoy hablando. Te estoy no. hablando del alma, no del jugador en la cancha. Nico, una vez Camilo Moya salió en la cancha con la jineta y tú te cagaste la risa. Te cagaste la risa. Porque Así sí. que no me voy ¿Sí? no no poner a Moya. Sí. ¿Que todo que el campo no puede ser referente? No sabemos si sigue el lado por eso te estoy diciendo. No hay nadie, Nico, no hay nadie. Yo te diría que a lo mejor Cristóbal Campos podría, desde de, de Zapachorra, podría hacerlo, pero ni siquiera estoy seguro si va a seguir. Igual, y, y Cristóbal Campos con todo lo que lo quiere también, eh, no sabéis si, igual cómo, cómo va a roncar dentro de ese camarín, cómo va a ser para su compañero. Sí. necesita alguien que sepa lo que es la U, que haya estado en la U, y insisto, sí, o sea, bueno. un, un plantel sin, sin referente a la U, lo que más le hemos criticado en el último tiempo es que le han descabezado de referente, que le han sacado toda la gente que al menos sentía algo o que tenía alguna experiencia. Independiente suplente. Ya, si pero trate a, bueno. no ¿Ah? a alguien que no esté tan cagado, po, weón. Trate a alguien que no esté tan cagado. ¿A quién? Puta, ¿Dónde? A ver, a... Nico, si o o sea, yo me traigo a... El... Sí, po, güey. Si Matías y Seymour no están para jugar en la U, weón, pues, ni siquiera de suplente. Si Seymour no es ni titular, en no O'Higgins, po, weón. Yo, Higgins peleó el descenso y salvó de raja. Matías no es titular, Matías no juega en Defensa y Justicia y tiene 36 años, po, güey. Y si es suplente también allá. Sí. Por eso no juega, weón. Pero ni puede siquiera, siquiera decir ¿Cuántas veces dijimos que Matías Rodríguez Cojo jugaba más que varios de este equipo? Sí, varias veces lo dijimos, pero ya no está, weón. El ciclo está cerrado. O sea, yo insisto que hay jugadores como ellos que al menos podrían ser un aporte no solamente futbolísticamente. Okay. Trata al Chueco Mena, pues, weón. Si querés traer a alguien que tenga historia en la auto, trae al Chueco Mena. dos palos verdes. De esa otra weá, pues, weón. Ya, pero por eso, por O sea, tenemos de la realidad, pues weón. Al que no me da? le quedan Puta, seis meses eso, en Vamos a buscar vamos a buscar al Pepe Rojas pues, pero si estáis hablando, que Rojas, está está hablando, de, está hablando de que Seymour estoy, ya es estoy, malo estoy, porque jugó en un equipo eso, estoy, que, que, que no es el de Está queriendo rescatar a uno estoy, que va a jugar promoción por eso digo, estoy ironizando vamos a buscar al Pepe Seymour, vamos a buscar al Lea Venegas si hoy día la U no puede decir eso güey. hoy día la U tiene que traer jugadores para salir a pelear el título o para salir a pelear en la Copa de Chile. Pero Nico, no vayas no pero... a pelear con un plantel de jerarquizado, Juan. Se van a cagar de la risa cuando te lleguen un equipo que, un, un equipo que tiene entre puros cabros chicos y bueno, es que no saben qué es la U. ¿Se te cagan de la risa? No, esa wea ya era, Juan, no salía a no, ganar con la Juan camiseta. ¿Estáis loco? Ya hace años no salía a ganar con la camiseta. No, pero tenéis que tener a alguien dentro del plantel que sepa, Juan, se te cagan de la risa. Ah. Nico, llega un Juan nuevo al plantel. ¿Quién le enseña lo que es la U, quién le enseña lo que se divide en la U? Bueno, esa weá tiene que preocuparse, weón. Los de las divisiones inferiores, los huevones, el presidente, los huevones que Pero estén Nico cerca, ni el presidente wea. sabe lo que es la U, porque puente serio. No, pues, Yo, pero esa huevona no es culpa. Sí, pero weón, vuelvo a insistir. Hoy día no estamos, weón, para tener jugadores por tener, weón. Y tampoco me digáis, y tampoco me digáis que Seymour y, y que Matías vienen por los aplausos, pues wea. No, o se ven mala manazol. Obviamente tenemos que... pero no van a la candidatura. No, una obvio, obvio, nada, wea. Wea. Nico. No, pero bueno. Si la UNO no, le paga una no candidata a nadie ahora, a nadie. No, po, pues, si no hay para pagar una camioneta. Pues eso, o sea, no me digáis que, que vienen así como a, a robar a la U. No, si no te estoy diciendo que vienen a robar, pero, pero no, no a entender, pues, Nico. No, te quiero decir que, weón, hoy día no vienen por, el no vienen por, por el plato porotos, ¿cachai? Van a venir a cobrar un sueldo para ser suplentes, pues, weón. ¿Para qué, weón? ¿Para qué traer jugadores para ser suplentes? Si la U tiene que salir a buscar jugadores para ser titulares, pues, weón. Da lo mismo si tienen o no tienen historia en la U. Charle Arangui, weón, ven, venía de Colo Colo, pues, weón. ¿Cachai? ¿Y cómo la discusión no, acá? No venía de Argentina. Perdón, pero, pero, sí, pero bueno, estuvo un semestre en Argentina. ¿Cachai? Maxi. Charla Aranqui, perdóneme la presión. Deja que Maxi, perdón. Arangui, sí, no tenía. Pero a, de. Lo ya, que pero pero, pero, pero Aranqui, ya, pero estamos hablando de un buen jugador. Pero aquí estamos hablando de tener gente que sienta el equipo. O sea, cuando llega Charla a tenía esa. tenía se llama? Un Rivarola. Tenía un, un Marcelo ya que está volviendo, que es Canterano Azul. Tenía ahí a Pepe Roja. Vuelve Johnny Herrera. Y tenéis jugadores que más Marcos González, que también se inscribió en la Universidad de Chile. Y yo, mira, yo, yo concuerdo contigo en el tema de que Seymour Rodríguez quizás no, no dan y hay que buscar jugadores titulares, pero sí hay que buscar también jerarquía. El tema es dónde encuentras la jerarquía, porque ahora no la tienes. Está bien formar jugadores juveniles que sean grandes líderes a futuro, pero sería en que criar todavía. Estamos hablando de un presente donde la U tiene que mejorar. O sea, la U no puede bajar más allá de lo que ya estuvo Uf. este año, no puede ser peor. O sea, si me preguntáis a mí, me traigo algún referente, me traigo un Marcelo Díaz, hasta un Pepe Roja me traigo, sí. porque sé que va a hacer aporte, porque también son líderes, son líderes, son compadres sí. que son líderes dentro de un sentimiento que es la U que conocen la U, que se crearon en la U y que tienen la imagen de líder. Matías Rodríguez es un histórico, es un histórico todo el tema, pero muchas veces se le criticó cuando era capitán. Y decían como, pero mira, Matías Rodríguez se, se va sin despedirse la gente, sí, y Johnny Herrera no tiene claro. que llamarlo, ¿cachai? Eh, Seymour se se tampoco nunca tuvo ese, ese tema de, de liderazgo, pero sí estáis como jugadores que te digan como, oye, bueno, esto es la U. Esto es la U. u? Voy, voy. Charria, po, pero no ¿Pero es que referente, era era? pero no es referente, estamos hablando de referente. Sí, Nico, sí. yo te diría que la, la mejor época de la U, y por ejemplo, donde saca más juveniles, que quizás uno de los temas que, nos, que, que siempre peleamos, que en la U no saca juveniles, que no le da... La U cuando sacó más juveniles, cuando les fue mejor, cuando tuvieron más minutos, fue cuando se hicieron bien las cosas dirigencialmente y cuando también tenía gente dentro del plantel que los guiaba. O me voy a decir que en, eso, en, e, en esa época, 2011, 2012, eh, no había gente en el plantel que guiaba a esos cabros. Si sí. Los cabros tienen que aprender de los grandes, los cabros no aprenden solos y con mucho respeto. Las divisiones inferiores no aprenden ni una cosa salvo que a, a jugar la pelota. Lo, lo que se aprende en el, en el camarín, lo que se aprende en el primer equipo, es completamente distinto. Y ahí lo hicieron con jugadores de jerarquía, con jugadores experimentados, con jugadores que sentían la camiseta de la U, con jugadores que sabían lo que era la U. A eso es lo que voy yo. Yo no voy a que ven de que van a venir jugadores a, a solamente cobrar un sueldo para sentarse en la banca. Yo apelo a que van a venir jugadores a, a jugarse un puesto independiente y sabiendo que no van a ser titulares, ¿eh? pero a jugadores que también que le van a entregar algo distinto a los cabros que vienen más de abajo. O sea, por mucho que me digáis, a lo mejor, bueno, el Mate Rodríguez va a tapar al Dani Navarrete ¿Pero cuánto no va a aprender el Dani Navarrete con un Mati Rodríguez al lado? Y yo espero que el Dani Navarrete le gane el puesto. ¿Pero cuánto no va a aprender? No sé, yo para ese lado voy. Eso es lo que apelo. Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo. Yo tengo una de gusto. La mejor, me el mejor momento al lado fue con referente. Y con canterano. Pero por eso, pero con referentes Pero, pero por... los, cateranos, los, los cateranos tenían referentes. Si, si tenía referentes hasta la época del Paleo Azul tenía referente O sea, nace Leonel, sale Campo, sale eh, Navarro, El FIFO, eh, Contreras, Rubén Marcos pero tenía jugadores viejos también como Muso, Ernesto Álvarez, que era un jugador de experiencia azul chileno, René Pacheco. Eh, Tenías también jugadores de experiencia que hicieron que estos jugadores después fueran líderes a futuro. Y después se retira Muso, después se retira Pacheco después se retira Álvarez y, y, y nacen los, los Rubén Marcos nacen los Pedro Araya, los Roberto Coche es, es porque también hay un, una idea, hay un, hay un tema de, de liderazgo dentro del plantel de, de voz, de saber lo que es la U pero bueno, entonces, si quieres traerte un referente donde Oscar Adais Pizarro lo ponían en algún puesto dirigencial, pues bueno ya, pero no lea los comentarios pues. si estamos hablando del camarín sí. no, estamos hablando del de, bueno, estamos, estamos bueno, camarín bueno. es que estamos hablando igual, del camarín, pues Nico sí, pero igual igual, bueno por ejemplo, ¿cómo vamos, no bueno, vamos a criticar si la U va a traer de refuerzo dos jugadores que hoy día no están, güey? Bueno, no están, cachai? Pero si Nico, lo que y, va si a a jugar, loco... y si llegan a jugar, llegan a jugar un partido, ninguno de los dos está, hueón. Tú decís que el Mario Rodríguez no estaba a jugar un partido en Chile, no está. No, en la liga chilena, no está. No. ¿Cuánto quería apostar? No está. Si llega, ¿cuánto apostar? No Está, bueno. No está, weón, si la última vez que Matías Rodríguez jugó en Chile, weón, ya venía dando la cacha. Pero Nico ha jugado y ha sido aporte en Argentina, por ejemplo. Y dando la cacha y todo, hacía gol en Chile, hacía gol en la U. Pero y el pasadizo que era Matías... A ver, cuando llegó yo a todos dijimos que, weón, era justo que Matías saliera porque ya había cumplido el ciclo. Todos dijimos, mismo. Yo no. Sí. yo insisto, creo que está para jugar, pero. Pero no va a ser titular. No va a ser titular. Y también, insisto, la U tiene que salir a buscar otro tipo de jugadores, jugadores titulares, jugadores que van. Bueno, que vengan a, bueno, a, a pelear por cosas grandes. Pero la U no va a pelear cosas grandes por historia si no tiene gente. Eh, al menos bueno, un referente dentro del plantel. Uno. Sí, bueno, ¿qué, ¿Qué era lo que más criticamos, bueno, cuando no sé, pues esta U no jugaba nada? Que no sentían la camiseta, que nadie no era salía capaz, a hablar nadie que, no sabía hablar, que, bueno, que salía a hablar no tenía ningún peso, y hablamos infinitamente de cosas que tienen que ver con la jerarquía. Si yo, yo, no, yo no estoy negando que tengamos que ir a buscar jugadores que vengan bueno, venga un, un 9, pero que venga un, un lateral izquierdo, que venga un central, que venga un mixto. Yo no, eso no, no lo voy a discutir. Si estoy discutiendo que la U sí necesita tener a alguien independiente del nivel, o sea, no independiente del nivel, no puede venir un Juan retirado. Pero sí necesita alguien que, que venga a impregnarle un poco de amor a esta weá también. Si en la U también, si aquí no estáis jugando por los petrodólares, no sé, yo voy a insistir en eso y voy a morir en, en esa premisa. Yo sé que Bon Seymour no va a venir a ser ni capitán, ni va a ser el titular, el Mati Rodríguez tampoco probablemente, pero sí o sí necesitáis tener a alguien, bueno, Incluso acá dicen Pepe Roja, a lo mejor alguien lo nombrarán, lo había leído harto, a, a lo mejor alguien lo nombra como tal talla, no sé. Y cierto, Pepe Rojo. rojo. Oh, el sí. Sí, pero, ¿y cómo le pones la presión al técnico? Que tiene que hacerlo jugar? que tiene que hacerlo jugar? que tiene que hacerlo jugar? La misma no. que pasaba con Rivaloli y San Paoli. Bueno, bueno, hasta que pero hasta si... que San Paoli no le ganó a Colo Colo. ¿Qué la tiene que jugar? que la tiene que jugar? que la tiene que jugar? O como cuando eh, San Paoli corta a los tres referentes, ¿cómo lo criticaron? Me estoy jugando que es flaco la refer el referente. No, pero llevaba varios años jugando lobo, weón. No, voy ya el subcapitán. Sí, pues Me Vas a, va a decir que y Turra no era referente, pues weón. más, que, más que, que ser referente, era un jugador muy querido. Que era muy querido y era un hombre de casa, pues Sí, el tema es que por ejemplo el tema de Rivarola que tú dices es muy contrario de Matías. Yo creo que Rivarola tiene para el hincha en su momento más peso del que tiene Matías Rodríguez ahora. O sea, no. yo creo que a Rivarola, a Rivarola se le exigía porque Rivarola era el jugador de goleador, que hacía golea Colo Colo, todo el tema. Matías Rodríguez es un jugador muy querido, pero no es como, o sea, ahí me, oiga, eh, señor jugar mete met al Mati Rodríguez, lo queremos ver jugar. No, yo creo que sí pasa con Rivarola, pero no pasaría con Matías Rodríguez. Pero tampoco, pero insisto, yo estoy, mira, si bien tengo, yo creo que necesitamos referentes, yo sí estoy de acuerdo con Nico que Matías y Seymour no sé si son tan necesarios en esta instancia. Para eso por último dejáis Osvaldo. Ya, bueno, escribí un referente. Ok, no traigáis a Matías, no traigáis a Seymour y dejáis Osvaldo suplente un año entero. bueno. Podría haber sido. Sí, pues podría haber sido. es mucha, pero, que pero, mucha pero, mejor pero, decisión. No sé si es mejor decisión. Pero podría haber pero sido. ¿qué? Yo no, no tengo idea en decirlo. Yo voy, yo voy a morir en voy a variar en esa de que la U necesita tener a alguien bueno, referente y bueno, es que entienda lo que es la cabeza de la U y para mí, por ejemplo, Seibur no es referente quizás pero sí un tipo muy identificado y sabe lo que es la U que hizo goles importantes cuando no era un jugador que hacía goles que estuvo en momentos muy claves de la U en, un, en, un, en una época y bueno, Mateo Rodríguez es tremendo histórico pues. entonces, tener esos dos tipos en el camarín no, para mí bien. sirve mucho y yo, no, y, yo, y yo no niego que tenemos que también ir a buscar lo otro, todo lo que hemos dicho Pero. A eso es lo que apunto yo. Acá hay la gente, bueno, hay muchos comentando temas tema candente también, porque muchos dicen, empiezan a postular nombres. Hasta soy mis reyes lo postulan. Con eso les digo todo. Se, ah. se me reyes, ¿De, bueno. reye de central en un cuerpo a cuerpo. Hoy se hace una encuesta, pues, una encuesta. ¿A qué referente traerían? De los que hemos hablado, de los que hemos debatido. Voy a poner a los tres, 1 uno, uno y cero. No, mira, yo pondría. Yo pondría no, pondría, pondría cuatro. Pondría ya Matías Seymour, Marcelo Díaz, que lo están nombrando mucho, y Pepe Rojas, que, y Roja, que y, también lo están nombrando no, mucho. No, pues, te tenés que dejar uno que diga ninguno, pues, Ah, sí, pero es que no que diga ninguno. Ya que, ya... Matías Rodríguez, Matías Rodríguez, Seymour, Seymour y Pepe, Pepe Rojas, pues, Y ninguno. Yeah. Voy a escribir escribí en Seymour porque siempre la cago. Seymour, -E Seymour. Seymour. Seymour, S-E-Y-M-O-U-R. Te a rellenar mientras Felipe va, va cribiendo. No, no. Ya está listo. No, es que más, yo, es más le, 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 le mandé un WhatsApp a Dios Felipe y no lo oí oh, <laughs> ah, yeah. oh, no, pero ya, 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 espera, dame un segundo máximo porque tengo que hacer todo el trámite para. Que el tema sí, sí, sí. tiene que ir a, a buscar algo importante, así que. A buscar, a buscar la ropa. Sí, no lo quiero. Te voy a buscar roba, correcto. Correcto, sí, te voy a buscar Dame un segundo, Maxime. Aunque lo tengo días, pues Con Marcelo Díaz te gana la escuela sola, pues weón. Yo me lo traigo. No, yo sí, tú. weón. Tú dijiste que no, pues yo también lo planteé, ¿no? pero eso está ahí en la lista. Ninguno. Ninguno, si Marcelo Díaz tampoco es titular de libertad, po weón. Oh, qué bicho. Dejé, de de dejé la cagada. Oh. Dejé, caga. dejé, caga. oh. dejé la caga me quedo yo solo mejor. Ya, dale, voy, yo voy saliendo. Ya, yo aprovecho, aprovecho de, de hacer. Vuelvo al tiro. Ay, oh, ¿me van a dejar solos todos? No, pues si dijiste me quedo solo. No, no, no. Y no, 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 que me quedé tiro. solo en la imagen, a eso me refería. Ya, por eso, quedé solo en la imagen, vuelvo al tiro. Ya, bueno. ya que me dejaron solo, bueno, ahí está la encuesta creada, muchachos, eh ¿Traerían referentes? Ninguno. Sí, no. Marcelo Díaz, Matías Rodríguez, Felipe Seymour, bueno, algunos de los nombres que estamos colocando. Básicamente, Matías Rodríguez y Felipe Seymour, los que ya se han comentado y los que se, se espera que pudiesen volver a la Universidad de Chile eh, durante este, este periodo. Y Marcelo Díaz lo colocamos, yo lo coloco ya porque sé que, y bueno, para el que vio la entrevista en, en TNT, ya sabrá que es un tipo que quiere volver, que sueña con llegar a esta, in, a esta institución, así que. Colocábamos el nombre también de del Mati perdón de Marcelo Díaz Y bueno, el otro está ahí ninguno sí, estoy. Alguno alguno ah. dirá sí, alguno no eh, Nicolás, bueno, ya planteaba que ninguno va arrasando la opción Marcelo Díaz claramente Sí, bueno obvio que iba a ganar Marcelo Díaz sí. la, En realidad no deberíamos haber puesto eso Oye importante vi a, pasar a un sí. comentario este miércoles ya está todo embalado, ¿cierto Nico? Están todos los premios embalados. Eh, faltan tres. Están Falta, Falta, todos los premios embalados bueno, este miércoles no, no, no. despachamos todos los premios de rifa, sí. todas las cosas que vemos, ya no tenemos más excusa. Curso. Uh -huh. El miércoles se despacha todo, todo en la mañana. Sí. 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 Ya sabéis que voy a hacer de nuevo la encuesta y voy a sacar a, 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 Marcello a Marcello Díaz porque a se, se va Sí, porque se, se desvirtúa. Sí. sí, pues bueno. ¿La de, de Sí. Oye, ya yo aprovecho de pasar el dato. Uh -huh. Aprovecho de pasar el dato mientras tú lo ahí. Vayan a suscribirse al canal de YouTube. Ahí, es que alguien es que el José Alejandro deje el link. Pues bueno. Eh, Se llenan estas cositas ahí entrete. Y lo otro, cabros. Recuerden que estoy haciendo una rifa para pa costir los costos de De los gastos médicos de mi vieja. Así que si alguien quiere aportar a dos luquitas el número, hay caletas. Caletas de buenos premios, Juan, bueno. Camiseta de la U, camiseta de la selección, short de utilería. Hay unas mesitas de ritmo, un set matero para el que quiera tomar mate. Hay varias varias cosas interesantes, así que el que quiera participar que escriba por interno porque quedan por lo menos 120 números. Así que el que quiera apañar, se agradece. Ya pues ahí pele una ayuda al al señor Quiero y a, la, a su familia. Oye, la encuesta dice varios votando por ninguno único. Eh? La, la hinchada está contigo. Bien. Vamos. Alguna vez. la, <laughs> sí, la, la hinchada oiga, caso, ah, sí, porque los comentarios te estaban matando. Oiga, oiga, ahora otro otro tema. ¿eh? Uh -huh. Otro tema. ¿Has visto cómo le ha ido al tío Rafael en Colombia? Viejo culo. Perdón, sí, sí he visto. Ya, nada más, nada más quería decir yo. Ya, si tú igual lo mataste, no te caigas en eso. No, no, así. sí sé, sí, pero sí, lo maté varias veces, pero es que menos lo maté de todo. No, si lo mataste. No te caigas el eso. Sí. No sacas en eso. <laughs> te están guiando que no pusiste el pepe rojo, pues. No, pues es que pusimos finalmente los dos que están sonándonos. ¿no? Sí, es verdad. Estamos uh -huh. mejor que la academia, sí. ¿no? ¿Bueno? Oiga, eh, Nico, para comprar números de la rifa, disculpa, de tu Instagram, ¿no? Instagram, sí, porfa. favor. por Instagram ahí, Nico. Nico eh, sí. Arroba Nicolás, Las, guión bajo quiero. Tal cual. Ya, pues ya lo saben. Eh, ahí está sí. la encuesta, entonces, ¿traería nada, los dos nombres que suenen o ninguno de aquellos... Eh... ¿Usted, ¿Usted por qué votaría? Yo votaría por Matías Rodríguez. De hecho, voy a votar. Sí. Voy, voy a votar. Voy a tomar mi celular y voy a votar. Sí. ¿Sabes que yo...? ¿Tú crees que, que, que Seymour es más que Rodrigo Echeverría? El, no sé si es la historia de la U, sino que es cómo ve los colores azules. Eh, es que, a ver, es que lo separa porque Echeverría eh, es hincha barra jugador. Sí. Es un criado es pensando en azul. Matías Rodríguez es un tipo que llega afuera. No, estoy hablando de Seymour. Sí. Hablé de, comparé ah. Seymour con Echeverría. Ah, sí, perdón, Seymour con Echeverría es que te diría que a lo mejor Seymour vio momentos mejores, pues. Y ha marcado mejor. ¿Qué ha marcado con el gol de Flamengo y con el gol de Alianza? Sí, pues ya aparte. Puta, es que pasa por otros momentos, pues. Echeverría no no tuvo buenos grandes momentos con la U po. No, no. No. Eso es. No, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Estaba parejita de la encuesta. Sí, y Matías Rodríguez toma fuerza. Sí. Entrando a tierra derecha, aparece por los palos. Sí. Sí. Oye, eh, puta Napo, ¿qué, ¿qué te puedo decir después de esto? ¿No? ¿Sabes qué? Me acordaba mientras iba y volvía uh -huh. de cómo de cómo se han ido jugadores de la U agosto cero cero. Gabriel Mazuela, que ya se retiró, eh, Collado, el Nico Clavería, ¿cachai? Eh, Gonzalo Collado, se fue Leiva, pues, bueno, el Pipe Villagrán, Valentín Castellanos, pues Castellano el que me duele. ¿De verdad? ¿No te duele Collado, güey? Bueno. O sea, hoy día después del Tuto por Collado debería ser titular en la U... Es que debería, pero eh, con mucho uh. respeto, pero él solo la cagó. Pues, Collado, bueno. bueno. Sí, pues, sí, sí. Igual lo vi jugar, el solito, el solito de sí, la Era muy sobrio para jugar, Gonzalo Collado. ¿Cachai? Eh, puta... ¿Quién más, weón? Que se fue a costo cero y, 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 y... Ah, weón. Valver Huerta también se fue a costo cero, ¿cachai? Eh, y el Nico Ramírez se fue por una cagada de plata. Y nos hemos mandado tantas cacos, Pero, por ejemplo, por Nico Ramírez cuando se fue a la U... No, no daba. Se fue fue pero... parte por Soteldo, pues, Sí, pero, el Nico Ramírez era más malo que Víctor año No lo creo, pero en ese momento no daba, pú. Es que venía poco, venía pues, poco, sí, weón. El único ahí que, el... que, que duele, yo insisto es Martín Castellano, porque ni siquiera tuvo una oportunidad pa, para mostrarse en el, en el. Bruno Miranda también me duele, weón. ¿Dónde estaba? bien, en Bolivia, pues, Pero anduvo bien, weón, está en Bolívar. El, el Moisés Villarroel también anduvo bien en las juveniles, weón. No sé, yo no. Cierto, salvo Castellanos, que creo que podría haber tenido un muy buen futuro, no me. no hay ninguno que me. que diga Chucha que la cagamos. O sea, en su momento alguien me podría decir, weón, Huerta la Católica día lo vende a, a, a Brasil. A pero, porfuros, pero, pero en la U. Una... Puta... Una Son las vueltas del fútbol, ¿no? bueno, al menos nos va a llegar una colita ahora de, de la venta. Sí, ah, bueno. 100.000 dólares. ¿Cuánto? Lucho, 100.000. mil. Oye, le 80.000, bueno. No, son, son, son el 4% de la transacción. Uh -huh. de que el millón, el millón mil dólares limpio católica. Ahí tenéis que sumarle la comisión del representante, la comisión del jugador. Y todo eso te dan un, un 10%. Sí. Pero, pero bueno, final, finalmente eso, o sea, hay algunos que... Que bueno o malo les tocó salir en un momento que no que no la veían en la U, y que un día, por ejemplo, no sé, alguno que me dirá, oye, en Nico Guerra, pero el Nico Guerra no veía ni una en la U en su momento. El Nico, sí, Ramírez... el, el Nico, Guerra, nunca, el Nico Guerra nunca jugó de Nico Guerra en la U. Nunca. Pero estamos hablando bueno, de sí o no. O sea, cuando... es que lo... No, no, pero bueno, es que Marcelo Díaz nunca jugó en la U de, de volante y dio la cacha, pues bueno. ¿O no? ¿Cómo? Marcelo Díaz cuando jugaba de lateral daba la cacha, pues, bueno. Pero después, cuando bueno, de pero después por lo, digo, cuando lo reconvierte San Paoli po. No, pero Marcelo Díaz siempre fue volante po. Pero si San Paoli, él mismo reconoce sí. que me... bueno, No te voy a decir yo que me sí. dice que San Paoli Le enseñó no. a jugar Pero es Víctor Hugo Castañeda el que lo hace jugar de 10 en Serena po, po. Y San Paoli lo transforma en volante central Pero Marcelo Díaz siempre fue 10 mm. Es lo mismo que el Pitu Contreras Hacemos o sea, jugar al Pitu Contreras por la banda Y a a decir, no, es que va a defender al Pitu No, Juan, mientras no lo vaya a jugar de Pitu Contreras No lo puedo criticar, Juan po, po. ¿Cachai? Es como que acá hay jugar un lateral de central, pues, bueno no va a tener idea en la marca. Bueno, o es como que, 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 que tengo, no sé, pues, bueno, que intercambiáramos nosotros, que tú relataras y yo tratara de sacar el extremo Que era mega pues, bueno Porque no estamos acostumbrados a hacer eso, ¿cachai, no? Sí, pero estos caros le enseñan también, pues, Sí, pero voy al tema de que posicionalmente te atrapáis te atrapáis con la línea po, no, no, sí, se sí, 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 Nico pero Juan, no jugaste y, y, no, y no dio y no dio nomás po, yo no sé, y, yo creo no la salida de Nico Guerras la salida Nico Guerras por otra weá más que que futbolística, lo hemos dicho aquí, que era por el tema de la poca motivación para entrenar y todo lo uh -huh. pero bueno pero bueno, pero bueno. <laughs> Oye, está, está reñida la encuesta ¿eh? Si sí. nos arrascamos un porcentaje más. ahí vamos 50, o no vamos 51. Sí, no. Algunos dicen ninguno, otro, un 43 dice que el Mati Rodríguez, un 6 de Felipe Seymour. Yo sabía que en el fondo Seymour iba a arrastrar mucho menos. Pero yo voy a insistir y voy a sí. morir y en esa de que la U necesita tener a alguien en Camarín que, bueno... Que, que, que jerarquice esta weá. Si la U, insisto, la U ensino... sin jerarquía en el Camarín nunca ganaba nada. O no sé si nunca, pero... No, sería muy suave decir que pero, por ejemplo, Te diría que. Pero podría ser, Felipe, ¿no? y podría ser algo como el 2009 cuando llega Victorino, weón, bueno, y, y se hace el patrón del camarín. Porque Victorino, ok, Victorino viene bien de, de Nacional y toda la weá, bueno, pero de la uno de haber tenido pico idea, bueno. no, no, y idea, weón. No, pero. Pero, es que eso... pero el tipo tenía algo distinto. Pero jerarquía, una cosa es entregar jerarquía en la cancha. Eso. Y otra es, el, es la jerarquía a nivel camarín. Yeah. Y ya mira, aquí el, el tomás dice, y Mago Jiménez Puta, Mago Jiménez es un tipo que. Que es hincha. Que es hincha de la U, sí. Pero no tiene ninguna historia con la U. No. Y, y me hubiese encantado que llegara. No sé si este era el año. O, o sea, si el 2022 era el año. 2021 se afectaba muy bien y me gustaba su llegada. Ahora, no fue el mejor 2021 para él. No. Ahora me lo traigo igual. ¿Y para qué? ¿Para que sea banca? No, es para ser titular de mixto, o sea, de segundo punta, pero no que me poní en la. en la balanza, ¿cañete o el mago Jiménez? Pero me estoy hablando. Pero me estáis hablando de un Jiménez que no es titular. No, te estoy hablando de un Jiménez que viene a ser titular de la U. No, no, pero ¿cómo va a ¿Yo lo traigo siempre y cuando? La gran quiero. ¿cómo venía a ser titular en la U si no era titular en Palestina? Titular el palestino no era No terminó, no terminó siendo titular el No, la última fecha no po, por, La última fecha no, pero fue titular toda la campaña po, De hecho fue el, el que más goles Tiene en palestino En el año ¿Cachai? O creo que debe andar por ahí con Carrasco guay? Debe tener 10, 11, 11 y 10 Una wea así Pero, pero Te hago la pregunta eh, Ponen la balanza, cañito Jiménez, ¿con quién juega ahí? ¿Te pregunté a mí hoy? Creo que ninguno. ¿Sí? No, pues tenía uno más, po No lo sé. Cañete, Cañete Jiménez, po O sea, creo, creo que Jiménez es mejor ahora. Si no, yo no gastaría plata en traer a. Salvo que te hiciera ahí de, de Cañete. No. Cañete que estaba echándole salsita, ¿cómo es? Así. La verdad, que andaba como en Turquía, andaba <laughs> en un restaurante de, sí. de carne. salbit ¿Apareció el hombre? Llegó. Llegó. Es que dejó la cagada. No, sí fui yo. Dejó la, la cagada y se fue. Sí, pero no tiene que apagar la cámara, si ya está avisado. Sí, sí, te no, dicho. Acá, que 65, apaga la cámara y sí. la esto. Pero ya volvió. Oye, te recuerdo que aquí me recuerda muy bien el tengu. En febrero tenemos nuestro primer refuerzo ya confirmado. Diga. El señor Anderson Contreras pues. Ahí. Algún día se recuperará. ¿Saben qué ver? ¿Usted qué cómo, 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 cree, cómo cree que anda rindiendo tío Maxi? ¿Qué? Anderson. ¿Sí? No sé, que yo no he visto a Anderson. Pues, no he visto cómo juega. No sé cómo hacer la hora. Y recuperarse una lesión tan grave como la que tuvo. Eh, es complicado volver. El tema es si se le tiene paciencia o no se le tiene paciencia. Por su edad. No ocupa cupo extranjero, pero sí cuando juega. Eh, pero habrá que ver. Es un jugador que, por lo que tengo de referencia, es un jugador talentoso. Era talentoso hasta que se le hicieron. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ya ¿Para está. Que ver. Lo bueno es que ya ha recorrido Santiago, que conoce harto. <laughs> a claro. ¿Es bueno para Fortnite, hombre? Ay, no, no, no lo había visto en, en esa. En esa. Oye, eh, no puedo dejar pasar. Eh, probablemente mañana tengamos algún capítulo especial, ¿ah? ¿eh? Así que vamos a estar avisando, muchachos, porque en 18 minutos más se cumple una fecha muy importante. Creo que sería bonito repasar algunas anécdotas, repasar eh, algunos hitos que se dieron en aquel 2011. Se va a cumplir una década de la Copa Sudamericana, esta obtención. Y atento a las redes sociales de nada. ¿no? Eh, recuperamos archivos de hace mucho, 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 mucho mucho tiempo así que vamos a estar mostrando algunas imágenes bien bonitas que tenemos guardadas eh, les le digo tenemos como, no sé, 200 imágenes de la galería de ese partido tenemos imágenes ¿Se de la una colita, de, una colita del audio en italiano, ¿no? ¿ah? se vio una colita del audio en italiano eh, no lo sé, voy a ver voy a ver si, si nos rajamos con ese material por una colita nomás. Podría ser, ¿eh? Podríamos subirlo a nuestro web. No me no, no quisieras compartir ese, ese, no, ese, ese video, video. video. No, ese video no tengo... Siete ya. Que eh. tengo la final de la sudamericana en, con relato en italiano. qué cosa. Eh... Bueno, así que ya lo saben, mañana podamos estar haciendo un capítulo especial y aparte también eh, queríamos dejar para mañana la a, nueva, hacer algo con el, con el fútbol femenino que... Lo teníamos pendiente, así que a lo mejor mañana también vamos a tener algo con el Maxi para hablar de esta Universidad de Chile. Eh, ¿Les parece si leemos a la gente sí. un ratito, muchachos? O sea, más de mañana telonear eh, mañana? ¿Qué le dijo que venía? No, por eso, mañana... Ma ¿Usted me teleunir? Sí, o sea, su programa va a tener que salir como a las 12. Sí. ¿O puede competir? Sí, si el no, el no sacamos lo sacamos el miércoles. Po. Miércoles también hay sí. programa el programa Recontribuida, semana especial. Sí, también. También sí. Da lo mismo, da lo mismo. Hay más amor en compartir que en quitar. Sí, no es un problema. Oye, Nico, voy a finalizar la encuesta. Eh, un 6% votó por Felipe Seymour, 44% por el Mateo Rodríguez, 50% dijo que no traía ninguno. El pueblo al lado, el pueblo, igual que el domingo, tendrá la posibilidad de elegir qué respuesta quisiera escuchar. Muchas gracias a mi pueblo y a mi gente. 49. Me, me gusta que ocupe la palabra pueblo, eso es importante. Sí, pues. ¿Eh? Sí. Aparte que va a estar Inti Gimaiten en el Lola <laughs> sí. En cualquier momento está aquí la Pallator. Bueno, así que ahí está. Bueno, se, movió el se volvió a mover. Ya no tengo ni idea cuánto quedó, pero ya finalizamos la encuesta. Sí, cuenta. Sí, eh quedó 50 al final bueno los vamos a leer ahora muchachos así que vaya dejando su comentario más de 300 personas en vivo recuerde dejar su me gusta es gratis a 15 minutos de este hermoso 14 de diciembre una fecha que siempre se recuerda en todos los corazones todos sabemos todos los que están acá presentes probablemente se recordarán que hicieron ese día de parto con esa pregunta antes de antes de leer a la gente rapidito Maxi dónde estaba ese 14 de diciembre usted estaba en mi casa en Valparaíso no tenía por dónde ver el partido y lo escuché por radio Oh, uh, mucho radio, en la eh, me tocó examen de finanzas de corto plazo, la hice cortita, en bueno, 20 minutos el examen, le agarré micro y para la casa. Al otro día seguí 8 en la prueba, así que bien, valió la pena haber quedado cuatro noches consecutivas estudiando. Qué lindo. ¿Le puedo mostrar algo que me mandaron de regalo? No lo voy a decir a quién porque lo hace publicidad acá en Rincón del puño, pero le voy a mostrar un regalito que me yo comeré. Un segundo. canje canje Lo sabemos. Sí, güey. Bueno. ¿Y usted, pues tío Felipe? No, yo no estaba nada. en el estadio. Wey. estadio wey. ¿Qué pasó? ¿Qué? Está, me no lo No, pero no, eh, estamos después, hablando... Cuando, pues, yo tenía... Un, tenía esa, cuando salieron a la venta las entradas, yo fui a un, al ítems de Puente Alto, y claramente quedó la caca, no se vendió nada ese día, y yo ese mismo día me iba a Ecuador, así que yo pesqué mi teléfono, llamé a un revendedor de, que trabajaba en aquel feria ticket, lo llamé uh, y le dije, tenía entradas uh. para la final, y no sé, pues la entrada costaba 10, me dijo 20 lucas y yo empecé a llamar ¿cuánto? sí, ya dame no sé cuánta entrar a reservar mi papá lo tuve que ir a buscar nomás así que hasta Galería Sur tuve no, no va a ser no, no tuve que quedarme en, en ningún lugar no tuve que mi papá ir al estadio no salvamos de esa mira te voy a mostrar mañana lo voy a mostrar entonces mira el regalito que me digo. mira Sin qué hacer, bonita que bonita hay el reflejo sí, de sabio sí. que estaba viendo tele y que no estaba pescando no se puta por la tele y ¿Sí? Sí, qué bonito. Pues es que el reflejo de la tele. Ver, no, en la cámara, razón. en la cámara. Sí, sí, sí. ¿Sí, está? ¿Sí? está bonito, ¿no? ¿eh? Sí, lo, mandaron de regalo. Está bueno. Sí. ¿No lo contás quién? Porque no, no, paga. Acá no paga. Ya. Canje. Le, le, le empezamos a saludar a la gente como Víctor Lía, que Dice, ¿Nico ¿sabes si son ayer Coleiva o Valencia Junior viendo opciones de volante? Ninguno, ninguno de los dos. Martín dice: Ningún refuerzo que ha sonado es un 10 y Escobar juega con un 10. ¿Significa que Cañete o Arangui van a ser nuestros enganches el 2022? ¿Deberíamos nivelar para arriba en ese vuelto? Hay que ver, pues. Hay que ver lo que pasa. Porque hay que recordar que Escobar juega con 10 y juega con dos extremos. Quizás Arangui lo tiene pensado por una de las bandas. Y bueno, hay que ver el tema también del, del cubo extranjero. Porque Cañete por ahí puede ir el tema de dónde es ocupar y también hay que ver lo que pasa con la Rebay y Cachila. Víctor Ileán dice, necesito que confirmen las condiciones de Campos y la Rebay. Me tienen terrible ansioso. Bueno, lo de Campos ya lo comentamos y lo de la Rebay es que no ha llegado el llamado. Y desde el. No, no, no. Desde el rancho que maneja la Rebay tienen oferta de la Major League Soccer. <coughs> y ya están apurando el tema. Hay que ver qué, qué pasa. pasa. El recordemos que el presidente de la U. Se comprometió con el señor Joaquín Larribey a continuar. Vamos a ver si la palabra pesa. Eh, José Alejandro, mira, recuerda que en Televisión a veces tiró para atrás con transmitir el partido. Lo o sea, fue es diferido esforzado. Sí, fue desfasado Con media hora, algo así. O 15 minutos, no lo recuerdo bien. Eh, sí, igual. Después, como lo, está viendo por, como lo está escuchando por radio, lo terminé viendo ahí en el Televisión. Después, lo cual es como fueron... Uh -huh. Samuel el anónimo dice, weón, bueno, si queremos cabeza tenemos que traer jugadores que peleen para ganar, jugadores jóvenes y alguien que genere juego para jugar experimentado, un 10 de verdad porque Cañete cuando quieres 10." Magrel le dice, "Es broma que Farabelli es barato, todos saben que vale 1.5." ¿Sí? ¿Te Mira, sin vergüenza No, weón Mira, sigue siendo, sigue los canes. No, no revisa no, WhatsApp, no, güey, no, 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 si no, le, le hiciste la propuesta, sí, sí, no, 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 si la. No, si la. No, si la. No, si la. No, la. No, si la. No, si la. No, si la. No, si la. No, la. la. El WhatsApp dice como, tío Felipe, voy a hacer un canje. No, güey. Ya. Ninguito, sé que. Sé que se tienen que despedir, así que. Besos y abrazos para toda mi gente. Y hablo de mi gente por el tío Max y el tío Felipe. No, cabrón. Que sea buena semana voy a terminar de hacer los paquetitos para que el miércoles mandemos todo así que qué paquetes qué, de qué? Bueno, voy a terminar de hacer los paquetitos de los premios de la rifa Ajá. para mandarlos el ah. miércoles ya Nico sí así que ya así que cabros muy buenas noches a todos recuerden suscribirse al canal de Rincón del Buya, activen campanita pónganle me gusta pues se si viene más, más, más material mucho más material sí ya no tenemos buenas que... noches cabros no, no vaya a comer completo ¿ah ¿eh? por qué no, porque dijo que quería un brasileño está bueno, le puede ser oh. mal. Ya, para que esté bien. Buenas chau, noches, Nico. Chao, chao Chao, Ahí chau. está Nicolás Quiero y nosotros seguimos con el Maxi leyendo a la gente. A esta hora acá en Rincón del bulla muchachos, seguimos en vivo y en directo hasta que lo a las 12. Eh, ¿Será muy caro los romeros de Independiente? Dice Benjamín Aguirre. Yo, yo creo que más, más que eh, caro de, de traerlo es un tema de sueldo. Si el sueldo yo creo que son caros los romeros. Y también que quieran venir para acá. Y aparte tienen una cantidad de polémica cuesta ¿no? que no sé si la Uso puede oh, sacar no además, además son do, dos cupos extranjeros más difícil Gabriel dice oye cabros pero si falta jerarquía el DT que llegó puede ser un líder en el camarín. no me agrada que vuelva Matías siento que cumplió su ciclo que yo, no, yo cre, ver, creo que a lo mejor no se ha entendido bien lo que lo que yo apelo en ese sentido y bueno también lo que yo entendí de ti el que finalmente no se trata de no ten, de que de decir que no haya gente de jerarquía, porque, porque si tenía un Larry y claramente tenía jerarquía. Yo hablo como de jerarquía e historia. Así como, bueno, te alguien que que sepa lo que es la U, que haya vivido lo que es la U. Y yo a eso como que apelo un poco más. Y es una conversación que he tenido con mucha gente experimentada también en la historia de la U y relacionada a los medios. Entonces, yo creo que por ahí apunto yo. No sé si tú Maxi tenías la misma opinión. No, claro. Gente dice, pero traigamos de ayudante, no sea un Johnny Herrera, un Burri. pero que está si un, un, un compañero que esté a la par tuyo, que te vaya también, que ande y que sea un líder dentro del campo de juego. Yo estoy de acuerdo con Nico que los, los jugadores que tienen que traer son jugadores que tienen que ser titulares. Y sí, hay que hacerlo. El tema es que tienes que ver qué referentes tienes también. Por eso yo creo que Marcelo ya no es una mala idea. No es una mala idea. Yo creo que es porque es un jugador que la siente, y que quiere volver, que. que que yo sé que acá en la U puede dar todavía y bueno es un nombre, pero también pero la nombres que no me, día no me tienen eh, no me eh, no me dejan satisfecho no me dejan satisfecho sí, <coughs> seguimos leyendo hoy eh, Aranda dice, mañana sale la camiseta nueva así es pues, a través de el sitio web de Adidas y también la aplicación así que atento, ¿eh? yo ya tengo mi aplicación ahí abierta a ver a ver qué, a ver qué pasa con, con la camiseta quiero, ver, quiero verla Quiero ver cuánto cuesta, por supuesto, pero quiero tener esa camiseta. Por. Yo soy de los locos que se compra todo. Eh, Oiga, hablando de camiseta, eh, Antunes cumplió su palabra. La no? tiene que cumplir, que estamos. Tenemos que coordinar. <laughs> tenemos que coordinar. Eh, ya. Mira, Ricardo Alvarado dice: Tuve la suerte de estar en el estadio, Galería Sur, aquella noche mágica. Llegué al estadio a las seis y cuarto, como siete horas en el estadio, pero valió la pena. Qué lindo. Juan Santibáñez, ¿quién fue referente el 2019 en la U? Si en ese año llegaron 15 tipos. Johnny Herrera, Matías Rodríguez. Johnny Herrera. Y claro. Matías, dentro de todo, porque también fue muy criticado. Me acuerdo del partido del Monumental cuando el equipo se retira y Johnny Herrera tiene que llamar al equipo para que se vaya a despedir de la gente. Y ahí Matías fue muy criticado en ese momento con el tema del liderazgo. ¿Qué más por aquí? Mercenario dice: Nosotros hicimos fila en el centro de las 4 de la mañana y cuando abrieron la tienda para la entrada se agotaron. 10 minutos. Entramos a un tiple, a un triple, incluso y quedó la cagada, tuvieron que cerrarlo. A un, un ítem de ver si... No sé si se que la cagada, la puerca. Eh... César Piñelillo indignado dice: Dejen de traer juguetes viejos que van a jugar con muleta. <laughs> eh, ¿Qué más por acá? Maquile dice: Campos se va y Larry con un pie fuera. Ojalá no, muchachos. José le dice: Traigan a Montesinos y Zavala. Con el Chorri Palacio de Español y Méndez estaríamos de pana. Bueno, Zavala está listo, o sea, se habla que estaba cantado en el colo, ¿no? Claro, Montesino está sonando en el extranjero. Eh, no sé si el si Palacio eh, sea de mucho interés en la U. Ha sido el que sí, o sí me traigo a pero debe ser caro. Mira, Felipe Venegas dice: Yo creo que Rogiero y Escobar ya tenían conversado el plantel que hay. Y que ellos ya acordaron quiénes se van. Quedan y tratarán de ir a buscar posiciones específicas. Yo también creo que esto estaba más o menos cocinado. Sí, además, eh, Sonar eh, Escobar. Es más, como en la U, yo pensé que Escobar iba a ser confirmado como en dos, tres días más. Eh, pero fue como, como que igual fue como sorpresa que lo, que lo anunciaran tan pronto. Uh -huh. O sea, todo, todo el mundo hablaba de eso, pero como normalmente uno está acostumbrado a la U, uno esperaba que fuera, eh, no sé, como en dos o tres días más. ¿Qué más por acá? Eh... André Villarán dice: Un 6 uruguayo, jerarquía y juego. Bueno, hay que ver ahí. Hay que ver el mercado uruguayo parece que no lo estamos viendo. Eh, Samuel dice: La UICOLO se están peleando Zavala. Yo hasta donde sea Zavala no está en las planas del agua. Mm. De hecho, no es no un nombre que me inquiete, la verdad. A mí también me pasa lo mismo. Es que, es que el, la cosa que me, puede, me pasa un poco con Zabala y quizás con otros jugadores también es lo que ha pecado mucho la U, de que un jugador hace un buen torneo y la U el otro trae inmediatamente, y después no termina y es como, puta, le traje un cacho y todo el tema. De repente me pasa eso, es como lo que pasó con el Panameño Torres, lo que pasó con Campos López, eh, y así un montón de jugadores más. Mira, que la gente pregunta qué camiseta. Bueno, mañana se lanza la camiseta conmemorativa de los 10 años de la Copa Sudamericana. No sabemos a qué hora, pero después de que yo la compre, voy a avisar en las redes de Rincón. Paso el 2. Eh... Okay. Sí, pues, hay que asegurarse primero. Eh... Mira, Víctor León dice: Galán está sonando en Católica. ¿Cómo me duele? Bueno, y también Cachilaria hoy día sale en el medio en cancha que también está detrás de. Sí, eso dice. Católica estaría detrás? La verdad, no. A ver, fue... el último partido fue importantísimo. Yo no lo voy a negar nunca pero hay que hacer el análisis más en frío yo creo muchachos y... Y, si, si no, y si no se queda en la U bueno, es porque el año no fue el mejor eso creo yo podemos discrepar, ¿cierto tío Maxi? si, sí, gané sin se niega yo creo que era, era una buena alternativa no, no se quedaba a ser titular y ahí es donde yo también digo, bueno no sé si era el, era necesario, bueno lo de Cachira también, muy discutible, tiene un segundo semestre muy malo y que pareciera que ese, ese último partido como que nos hace olvidar todo. Pero bueno. Eh, Patricio Lago dice pensar que el año pasado era Montesinos o Tomás Rodríguez y ya sabemos qué pasó. Eh, Martínez dice, ojo con Luisa Amarilla, lo, coment lo estuvimos comentando hace un rato. Eh, César Peñalillo dice, ¿Cuánto ¿cuándo llega Escobar? Bueno. Es lo que todos queremos saber. Hay sí. que bueno, <laughs> claro. Yo creo que de mañana ya vamos a tener un poquito más de información. O a lo mejor ya, como se están haciendo las cosas con más secretismo, a lo mejor se viene más, más piolita. No sabemos. Eh, ¿Qué más por acá? Eh, Joaquín367 dice: Desde que Galari empezó a jugar con el huevo de Valencia, empezó a jugar bien. Y con Caputo juega muy bien. Bastián Álvarez dice cuándo se lanza la camiseta 2022. Bueno, tengo la misma duda. Sí. Eric Godoy dice sí. hoy hablaron en la magia azul de los posibles refuerzos del fútbol ecuatoriano con un periodista ya y ilusionan bastante. Sí, yo también lo escuché. Sí. Ahora yo soy últimamente así más cauteloso. No me ilusiono, no trato de no ilusionarme tan fácil. Sí doy el voto de confianza. Sí. Uh -huh. Sí igual, igual. Eh, César Piñelillo dice, así es Max, no más contrataciones de moda, me gusta Galani pero el año no fue el mejor, más que Camilo inexistente Moya bueno, eh, bueno, un abrazo César a la distancia dice, Galani hizo partidos malísimos donde no veía una con Sandoval y el último partido dejó encantados a los hinchas tal vez su, es su posición natural es su posición es lateral, eso sí, tampoco lo dejaba ir no, 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 sí sé. ya sabemos lo que juega Galani ya sabemos lo que juega Galani uh -huh. Víctor Ian dice, con Caputo Moya también jugaba bien. Duhamel dejó la pura caja. Bueno, Caputo tampoco. <laughs> un, un muy buen... Un... Es que, es que lo, lo, lo de Duhamel es raro, porque Duhamel, traía a Duhamel, que es un, un técnico que no juega con 10, teniendo a Montillo, que era una de las figuras del equipo. Y después se va a Montillo y trae a Cañete, que es otro 10, sin que Duhamel juega con 10. O sea, rara. Raro lo que se hizo. Estío eh, Maxi. ¿vio, Dígame. ¿Vio la hora que es? Sí. No vamos a decir año Nuevo, nada, pero muchachos, 14 de diciembre, 10 <laughs> años, una década ha pasado de aquel maravilloso día, Estadio Nacional repleto, fuegos artificiales, la U ganando, bailando y corándose campeón continental, la prim el primer título internacional de la U, eh, un muy lindo recuerdo. Y de que el de seguramente vamos a estar orgullosos de por vida, y ojalá porque no nos toque reeditarlo, sería lo más lindo que nos pudiese pasar, muchachos. Eh, bueno, mañana vamos a estar hablando de eso, vamos a tener un programa especial para hablar eh, de esta Universidad de Chile, tío Maxi. Así que, sí. por mi parte, eh, saludarlo a ustedes, saludarlo a todos los que siguen en vivo hasta ahora, a toda la gente. Y mañana nos reencontraremos por acá, porque vamos a tener un programa especial hablando de esto, y también vamos a tener una, sí. una parte para hablar de fútbol femenino, que bueno harta ilusión que nos hace a nosotros en particular. Sí, póngale me gusta a mi publicación que está recién arriba. Miren sin ver. El ¿no? Ya pues. <laughs> ya, muchachos. Abrazo grande para todos. Nos reencontramos mañana. Que estén muy, muy bien. Somos Rincón del Buya. Nos vemos mañana para hablar de esta Universidad de Chile. Que estén bien. Chau, chau, chao. Chau, chao.